Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con la sesión de, en la que nos quedamos, sí. Eh, bueno, eh, muchas gracias por la eh, por la comprensión de la situación anterior. A veces, pues suele escapar un poco de la mano, pero vale, estamos aquí para continuar con las sesiones pendientes y retomar en donde nos quedamos, ¿vale? Entonces eh, ahora que comparto la pantalla, pues creo que quede claro que pues venimos trabajando hasta este punto, ¿sí? estábamos en el tema de cardinalidad y ya veíamos que hay muchos temas eh, que pues hay, 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 hay puntos en donde ten tenemos que abordar mucho, mu bueno, o sobre todo hacer énfasis en que la lectura importante de, 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 estos, de estos diagramas entidad de relación que veníamos hablando. Eh, les va a sumar mucho el, en, en el sentido de que puedan tener eh, que puedan tener ese, esa esa capacidad de lectura de las tablas de cualquier empresa en la que estén trabajando, ¿ok? Entonces eso les va a facilitar mucho a ustedes para que puedan eh, pues adaptarse rápidamente a cómo está estructurado eh, los datos dentro de una empresa, ¿ok? Entonces ya veníamos hablando un poco de lo que es cardinalidad, ya veníamos hablando de los puntos claves y, y cómo influyen estos en la lectura de la data, ¿sí? Ya les brindé algunos conceptos adicionales y, pues, esa era parte prácticamente de lo que quería ver con ustedes de un caso de, de, de cómo hacer ese esquema, ¿ok? Eh, de repente, me gustaría ahora presentarles qué herramientas se suelen usar para hacer esos esquemas, ¿ok? Eh, en principio, existen una gran variedad. ¿Sí? para para estos para algunos necesitas suscripción pero hay otros donde prácticamente los utilizas bajo bajo las siguientes nomenclaturas ok por ejemplo eh, draw draw.io draw.io a ustedes les ayuda a tener una, una infraestructura ¿Sí? como tal a ver voy a voy a escribir acá draw.io y ¿Sí? Para no entrar en esto, porque se puede entrar y, y podemos graficar rápidamente. Pero se dan cuenta de que dentro de Draw.io ustedes encuentran herramientas bastante eh, usuales y habituales en, en el sentido de desarrollo de software. Y no solo en eso, sino también para hacer diagramas en de relación. ¿okay? Draw.io es una, es una aplicación súper buena, que se utiliza mucho. Eh, sobre todo en arquitectura. ¿sí? Cuando de repente tienen alguna experiencia para hacer data architects o data engineers y como data an analytics o como data analysts, también van a llegar a tocar mucho estos temas. Entonces, les recomiendo que vayan interactuando con esto. Y si ya lo conocen, pues, no hay ningún problema. Súper bueno porque eh, justamente es en estos lugares donde se suele hacer esos diagramas, entidades de relación, que se utilizan muchísimo, ¿vale? Eh, y como ven, por ejemplo, pueden hacer arquitecturas de AWS, pueden tener de repente pues algún otro approach sobre esto si ¿sí ven pues eh, se dan cuenta de que ayuda muchísimo a, a que uno pueda interactuar y no solamente eso sino se puede trabajar colaborativamente ok esto es una de las opciones de repente que se utiliza mucho ¿sí? hay otros incluso que son como el miro miro sí eh, miro también es otra plataforma es como una pizarra infinita en esta pizarra infinita es donde ustedes pueden hacer ese tipo de diagramas. La diagramación de las... De, bueno, la parte de entidad de relación, pueden plantearlas aquí. Como ven, pueden trabajar incluso colaborativamente entre un grupo de personas, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí está Carmen, aquí está Mae, Natalie, Misha, y todos ellos se ven de, trabajando dentro de una sola tabla, que ¿okay? Puede ser incluso un trabajo colaborativo que les va a ayudar muchísimo a que pues, puedan... Eh, estructurar algún alguna una estructura de una base de datos, ¿ok? Eso les va a ayudar muchísimo. Vale, entonces son de repente estas dos herramientas que se suele utilizar mucho. De hecho hay muchas más, no son las únicas, hay muchas más, pero pues ven que ya queda criterio de cada uno cómo cómo utilizarlas. ¿no? Eh, el punto de todo esto es que ustedes puedan llegar a, a hacer este tipo de diagramas, como ven es más una especie de drag and drop, donde yo eh, voy eh, seleccionando algún icono dentro de todo los, el stack de iconos que tengo, selecciono algunos y los arrastro, ¿ok? Selecciono uno y voy arrastrando a otro lugar. Entonces, eso les ayuda a ustedes, pues, de repente a tener una interacción un poco más rápida, ¿no? Tienen ya todos los servicios de AWS y entre todos los demás, pero súper potente en eso, ¿ok? Pero para hacer los diagramas, ya ven que es también súper importante tanto draw.io, así como también miro, ¿ok? Son herramientas súper potentes, ¿vale? Entonces ahí pueden ustedes ir interactuando también y creando cada una de las interfaces, ¿ok? Que de su entidad eh, relación que van a ir visualizando, ¿ok? Ok. Listo, entonces, eh, de repente un punto clave es de todo esto que tenemos esquemas también funcionales dentro de una estructura de bases de datos, ¿ok? Los esquemas más usuales suelen ser los estrella y copo de nieve, ¿okay? Bueno, acá decía copo de nieve, de repente se me pasó. Pero eh, estos como tal, las estrellas, ¿sí? Estrellas y, bueno, como tal, eh, copo de nieve, ¿sí? Suelen ser eh, muy utilizadas en, 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 estas, en estas empresas, generalmente las más desarrolladas, eh, que ya tienen muchos años funcionando, eh, y se utiliza muchísimo, por ejemplo, la estrella. ¿okay? ¿Cuál es la influencia de repente de una base de datos o una estructura de base de datos que tiene la, la forma o la estructura estrella? En principio entendamos el, el funcionamiento de esto, que tenemos una tabla central. ¿okay? A esta se la suele llamar tabla de hechos. ¿okay? Sobre esa tabla de hechos se, re, recién se ramifica algunas otras tablas, pero a partir de esta. ¿Okay? La estrella siempre está como que muy vinculada, las tablas eh, que están en la periferia, ¿sí? están muy vinculadas a la tabla central. ¿okay? Entonces, la tabla central es justamente la que se llama tabla de hechos. ¿okay? ¿En qué nos ayuda esto de repente puntualmente? Pues un monitoreo eficiente, ¿no? Hay una, una escalabilidad de datos, donde nosotros tenemos una tabla que es la maestra pero sobre esa tabla maestra nosotros podemos ir ramificando tablas, ¿no? y hemos dicho que cada tabla tiene que ser una tabla funcional y específicamente para alguna, alguna función eh, que va a realizar, ¿ok? ya les decía, ¿no? si tenemos una tabla clientes, pues esa tabla clientes netamente tiene que vivir clientes, ¿ok? no tienen que vivir nada de precios, nada de ventas, nada de productos, eso no tiene que ir en esa tabla, simplemente en la tabla clientes, tiene que ir todo lo que son clientes, ¿ok? Nada más. Y si tenemos de repente una tabla que es órdenes de transferencia, pues esa, esa tabla como tal tiene que ser netamente de órdenes de transferencia, ¿ok? Entonces, eso es un poco la estructura o, o, o la diferenciación que se tiene entre, entre lo que es una tabla de hechos y las tablas periféricas que existen alrededor de esto. ¿Ok? Y se llama estrella, bueno, por la estructura que mantiene, ¿no? vemos que tiene una tabla central y las aleatorias son, pues, unas tablas que están en la periferia de la central. ¿Ok? Entonces, quiero que se queden con esta idea porque recuerden, de, eh, en un ejercicio que vamos a ir viendo, vamos a tratar de armar un esquema algo particular a esto. ¿Ok? Y van a ver cómo funciona. Eh, y, y vamos a simular un poco también cómo sería la actualización de esto y pues todas las tablas, ¿no? Si aquí yo voy actualizando algún dato, pues esta actualización tiene, tiene que viajar aquí, tiene que viajar aquí, aquí y aquí, y cada una de esas tablas se va a ir actualizando, ¿ok? Y el hecho de, el hecho de estar actualizándose, pues es súper clave porque mantiene a toda mi base de datos bastante estructurada y, y pues eh, funcional, ¿no? En el sentido de que si yo quiero encontrar algo al momento, pues puedo directamente ir a alguna tabla y no estar rebuscando sobre la, la central, ¿no? Puedo ir directamente a una tabla y ahí encuentro lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta porque nos va a servir muchísimo al momento de, 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 de plantear un ejercicio o incluso tratar de resolver algún otro, ¿ok? Y luego existen las tablas que son copo de nieve. Estas tablas copo de nieve, eh, bueno, aquí dice como de nieve, pero copo de nieve, eh, funcionalmente son algo como... Eh, como las estrellas, ¿ok? Son funcionalmente como las estrellas. De hecho, es una extensión de las estrellas. Si ustedes se dan cuenta, tengo una tabla de hechos y Copo de Nieve también tiene una tabla de hechos, ¿ok? Ambos tienen una tabla de hechos, pero no solamente se queda en una tabla de hechos. Si ustedes ven, tengo mis cinco tablas que veo aquí, aquí también las veo, ¿ok? Sin embargo, hay una tabla que se llama, por ejemplo, dimensión producto. Dimensión producto, ambos tienen la misma tabla, pero aquí nosotros vemos que tenemos más campos, tenemos más columnas, más atributos, pero aquí tenemos menos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se dividió en otras subtablas, ¿ok? Entonces, copo de nieve es una extensión de las estrellas, ¿sí? De la estructura de los esquemas estrella, pero copo de nieve, además de ser una estrella, simplemente, pues, subdivide incluso a las tablas que son de la periferia. Okay. No solamente se queda aquí, sino él va a seguir dividiendo algunas tablas más pequeñas y, y así sucesivamente se van a ir dividiendo estas tablas. Okay. Es como una especie de divide y vencerás, que siempre suelo comentarles, pero que en este momento está acop acoplado a cómo funciona un copo de nivel. Okay. Eh, y no solamente es la única tabla que ha sido pues, eh, un poco más dividida, sino también está la tabla que dice dimensión cliente. ¿Okay? nosotros teníamos en una tabla que se llamaba dimensión cliente, pues esta funcionaba bien, no. Pero en copo de nieve aún se ha dividido, pues en dos tablas más, no. Solamente algunos campos específicos, ok Y esa es la idea, ok Cada tabla, nuevamente les digo, cada tabla tiene que funcionar únicamente y exclusivamente para lo que fue diseñado, ok Si yo tengo una tabla productos, pues esa tiene que ser mi tabla productos. Y las demás, bueno, acá dice dominio de marca. ¿no? dominio subcategoría, aquí categoría, ¿se dan cuenta? Entonces, cada una de esas tablas son, pues, algunas ramificaciones de la tabla maestra, ¿vale? Eh, entonces, esa es la principal diferencia que existe entre una estrella y un copo de nieve. La copo de nieve es un poco más detallista, pero la estrella es un poco más generalista, okay Busca ser, pues, o, o el mismo hecho de tener los atributos y funcionalidades puntuales, ¿ok? vale eh, bien, antes de lanzarnos con estas preguntas, me gustaría que vayan pensando qué otros usos o casos se te ocurren para estos esquemas de datos. Okay? Nosotros veíamos estos. ¿no? Ahora, por ejemplo, les comento a grandes rasgos: la, el, el, el copo de nieve incluso se utiliza mucho en temas de o empresas que son de retail. Okay? Las empresas retail manejan transacciones, manejan clientes manejan proveedores, manejan órdenes de compra, manejan una gran cantidad de, de tablas, que solamente les he mencionado algunas, pero suelen manejar una gran cantidad, incluso muy distintas unas que otras, pero tienen tablas así bastante subdivididas, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy similar a una copa de nieve, ¿sí? Pero hay otras que son más empresas, algunas financieras, suelen manejar sus tablas algo en modelo de estrellas, ¿ok? He tenido al menos algunas experiencias con banca y pues en el mundo de banca sí suelen tener pues algunas tablas, no todas, pero algunas bases de datos puntualmente en un formato estrella, ¿ok? Pero la gran mayoría suele tener como copo de nieve por el hecho de, de manejar pues datos bastante particulares y especializados en, en cada tabla, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta y justamente y a razón de eso lanzo, lanzo la pregunta, ¿qué otros usos o casos se les ocurre? estos esquemas de datos, ¿no? ¿Qué usos, por ejemplo, podríamos tener unos con otros? De repente, si han tenido experiencia o conocen de alguna empresa que maneje este tipo de, de, de estructura estrella o copos de nieve, ¿cuáles han sido ellos? Okay? Me gustaría que vayan pensando y comentándome por el chat mientras voy de repente respondiendo algunas preguntas que algunos me, me lanzan por allí, ¿vale? Listo, por acá me lanzan la pregunta. Eh, hola, buenas noches, amos, buenas noches, ¿cómo podemos hacer para tener un poco más de interacción? Eh, Estas clases deberían ser por Meet, para charlarlos a los dos. Claro, entendemos de que sí, de, debería de repente eh, acoplarse por ese sentido, pero es una plataforma propia que, pues, de parte del equipo de Henry están planteándolo. Eh, e igual, ¿no? Es muy bueno lo que comentas, vamos a tenerlo en cuenta para una futura eh, sesión, ¿vale? Eh, muchas gracias, Carlos, por la, por la observación. Eh, por acá dice. Que, eh, creo que por los ajustados de los tiempos no lo hacen por ahí. Por eso nos brindan herramientas por Slack por si tienen dudas. Exacto. En Slack pueden dejar sus dudas, pueden dejar sus comentarios también. Eh, o incluso, eh, bueno, si tienen Instagram, eh, por Instagram también pueden encontrarme como AmosLuna, a ¿sí? AmosLuna, todo en minúscula y seguidos. Eh, ahí pueden encontrarme también como, como parte de mi cuenta de Instagram y pues de repente por ahí les voy absolviendo algunas dudas puntuales okay tampoco pues les voy a dar la solución a todo ¿no? <laughs> espero que entiendan eso pero si tienen algunas dudas puntuales algo que les inquieta con confianza me lo pueden escribir y si es algo más propio de, de repente de la carrera pues va directamente en el Slack que tiene Henry como un medio de comunicación interno okay eh, ahí pueden absolver más dudas incluso y, y bueno, ¿no? eh, séndanse la confianza, por favor, de, de considerar ello, ¿vale? Eh, por acá Carlos me dice, y yo sigo con las dudas, una pregunta Wilmer lanza, ¿por qué una tabla de hechos no puede tener varios ítems o más de una categoría de análisis? La tabla de ítems, como, como es, directamente, me preguntas si no puede tener varios ítems. Lo normal, ustedes dirán, pero, oh, profe, pero de repente en una tabla yo puedo lanzar todas mis, todas mis, mi, 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 la data que me llegue de repente, pues, de, 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 en tiempo real, ¿no? Todo lo que llegue, cada clic que hace una persona, cada suscripción, eh, cada imagen que se queda viendo, toda esa información yo puedo pues directamente poner en mi tabla, ¿no? Es que justamente ahora vamos a tocar el tema que es de las normalizaciones, ¿ok? Y... Y las normalizaciones es un estándar que se suele manejar para que no podamos tener tablas con informaciones redundantes, tablas con informaciones de, de repente algo eh, diversas a lo que se tiene inicialmente, ¿sí? Tablas incluso con datos anómalos, ¿sí? Entonces, esas normalizaciones nos ayudan a nosotros a estandarizar nuestra tabla, ¿ok? Ya les decía, una tabla no puede tenerte datos, solo una tabla una tabla y únicamente una tabla no puede tener datos de clientes transacciones, qué cosas compró eh, alguna ubicación geográfica o sea, no suele tener toda esa data en una sola tabla ¿okay? por eso les digo que si nosotros vemos que una tabla sin sí, general, una tabla master que tiene todos esos datos, pues está mal ¿okay? nosotros tenemos que subdividir en algunas tablas más específicas con algunos campos específicos para que estos puedan funcionar eh, directamente, ¿ok? Entonces, esa es la idea detrás de, una, de, una, de las tablas, ¿ok? Tampoco se trata de crear tablas porque sí, ¿no? Si no se trata de crear tablas que nos agreguen un valor, eh, que sean escalables, ¿sí? Y sobre todo flexibles, ¿no? Escalables en el sentido de que, pues, de repente, hoy en día, si ¿sí? yo soy una empresa emergente, tengo 100 clientes, pero, pues, eso es, esa tabla es solamente para hoy, ¿no? 100 clientes. Pero de aquí a cinco años ya no voy a tener 100 clientes, puedo tener miles o millones de clientes. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi tabla se actualice? ¿no? Entonces, y no solamente se actualice, sino mantenga un orden. Y de repente ese orden que ya se plasmó mucho antes, ahora de repente corregir algo más, ¿ok? Para que mi tabla sea un poco más flexible, más escalable. Y yo pueda encontrar la información que quiero al momento, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de la capacidad que uno tiene que tener para no solamente crear tablas, sino para poblar las tablas, saber cómo dividir, qué estructura o qué esquema van a seguir. Y como le dije, suele utilizarse mucho el copo de nieve en campos de retail, en empresas de telecomunicaciones, ¿no? pero en general no es algo que sea un patrón establecido, sino que cada empresa al final decide cuál va a ser su esquema inicial. ¿no? De repente una estrella nos puede funcionar ahora, pero de acá a 5, 20 años podemos migrar a un copo de nieve. ¿OK? Podemos hacer tablas un poco más específicas en algunos campos. ¿vale? Entonces, eso es la funcionalidad que uno tiene que tener. ¿vale? Entonces, espero que ahí Wilmer haya quedado un poco claro. Eh, vale. A ver, ¿cuál era otra pregunta? Por ahí, por ahí Luz decía, claro, hay compañías de seguro. Claro que sí, compañías de seguro también manejan incluso. A, a, algunas he visto que manejan estrellas, ¿sí? Y hay otras. Eh, como parte de consultoría que, que hice, pues también manejan algunos copos de nieve, ¿ok? Depende mucho, no, uno no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino incluso depende también del grado de madurez que tiene una empresa. Como le dije, algunas pueden tener un copo, perdón, una estrella puntualmente, pero pues de acá a 5 o seis años de repente quieren cambiar a copo de nieve, pues lo hacen, ¿no? y de una tabla van sacando más tablas y de esas tablas más tablas y de esas tablas más tablas y así se va ramificando cada uno y algunas van interactuando con otras pero ya ven que esto no es un estándar sino es más bien o, o mejor dicho no es que cada sector industrial esté funcionando con algo específico sino depende mucho el grado de madurez de la empresa y también de cómo pues a nivel organizacional prefieren esquematizar sus datos ¿ok vale por aquí me dicen, algo adicional, he usado PBI y ahí se puede construir este modelo rel relacionar de una manera muy fácil. Claro, también, como le dije, lo que yo les he sugerido de usar draw.io y, y Miro, no es algo que les estoy obligando, sino les estoy comentando para que pues lo tengan de repente mapeado, ¿no? para que lo tengan en el radar de que existen estas herramientas para que les pueda ayudar. Ok. Hay muchas más incluso, no solamente es Miro, no solo es Draw.io. Aquí Wilmer eh, nos, usa, nos comenta que ha usado PBI, ¿no? La, la verdad que yo no lo he usado, pero si es una herramienta que te ayuda a construir esos diagramas entidad de relación, pues bienvenido, ¿no? Qué bueno que él lo comenta porque también ya les da a todos ustedes una idea de, de qué software utilizar y ya queda a elección de ustedes el, pues, trabajar con alguno de ellos, ¿no? Prácticamente. Muy, muy buena acotación, Wilmer. Uh -huh. Yo tengo una duda con las fechas de los registros de las 45 tiendas. Ayúdame, por favor. Eh, ok. Quisiera, Carlos, de repente, si es, tienes alguna observación puntual, si la puedes comentar dentro de Slack o por Instagram, ¿no? Me, me, me comentan. Entiendo que esto de repente es del proyecto. Pues, como ven, aquí no vemos mucho del proyecto, pero podemos verlo de repente o absolver algunas dudas que tengas puntualmente. Eh, esto no es una sesión como les dije para hacer tutorías eh, funcionales de repente de todo el proyecto entiendo si tienen algunas dudas puntuales les puedo apoyar pero eh, lo que quiero de repente es que todos podamos ir en la misma sintonía yo sé que algunos están adelantándose algunos ya conocen el tema y algunos no pues la verdad que me centro en los que de repente ya conocen y no conocen okay para que podamos ir juntos okay la idea la idea la idea no es solo Centrarme en los que ya están avanzados y, y, pues, a los demás de repente dejarlos en abandono, no, sino todos vamos poco a poco y esto va para todos, ¿ok? Para que podamos ir acoplando. Si tienen de repente dudas ya de casos finales o algunas dudas que vamos a ver, por ejemplo, de bases de datos, SQL o algo, me lo hacen saber de repente al privado por Slack o de repente, pues, por, por Instagram, ¿ok? Me comentan y, y ahí vamos absolviendo algunas dudas puntuales, ¿vale? Entonces, eh, cuenten con, con, con ese soporte, ¿vale? Eh, bueno, por acá me dicen también, buenas noches, ¿dónde nos recomienda encontrar ejemplos y ejercicios de las tablas? Pues en general, eh, en internet, de repente, o, o yo puedo ir planteándolos incluso algunos para que puedan ir practicando, pero ahora vamos a ver un ejercicio, ¿cómo hacerlo? Y se van a dar cuenta de que, pues, es súper potente lo que les voy a enseñar para que lo tengan, pues, en el radar de todos los demás ejercicios, ¿vale? Ya van, a, ya van a ver que existen algunas tablas que son súper interesantes. Listo. Por acá me dice Braulio: antes digamos que solo se podría localizar una empresa por dirección física. El copo de nieve abrirá la oportunidad de, de tener dirección de Google Maps, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, uno puede tener eh, la latitud, longitud, incluso, ¿no? O sea, y no solo eso, sino también tener referencias, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de la, copo de nieve que puede ir escalando en el tiempo, ¿vale? Y como le dije, migrar de uno a otro no es nada complicado, pero sí de repente entender qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, ello funcionalmente. Por ahí Rigoberto comenta análisis de datos para gemelos digitales, configuración estrella, claro que sí. Eh, por ahí de repente algunos no conocen gemelos digitales, pero pues se habla mucho esto en, en temas de repente de simulaciones, ¿ok? Algo como una especie de realidad aumentada, realidad virtual, para que algunos, los que algunos no conocen, incluso también con temas de simulación o diseño 3D, ¿no? Ustedes probablemente hayan visto de personas que, o, o máquinas, ¿no? ¿Cómo construyen de repente, pues las máquinas, ¿no? Eh, ¿Cómo construyen, no sé, por ejemplo, un tractor, ¿no? ¿Cómo construyen un avión, ¿ok? ¿Cómo hacen eso? Pues ellos primero se diseña computacionalmente se hace un diseño en 3D en nuestra computadora se hace evaluaciones físicas se hacen simulaciones y se hace todo una ingeniería ¿okay? y una vez que se tiene eso pues recién se pasa a construcción ¿okay? y algo funcional incluso en la inteligencia artificial les comento hay un tema que se llama reinforcement learning sí que es una especie de aprendizaje por refuerzo ya es un par una parte de, de, de machine learning como tal eh, en Reinforme Learning se habla mucho de incluso gemelos digitales, pero en el sentido de agentes autónomos, ¿ok? Por ejemplo, los vehículos autónomos, de que ya estaba presentando Google, que estaba presentando Tesla, que estaba presentando por ahí, si mal no recuerdo, algo de Amazon, eh, o incluso vehículos como tal, ¿no? Tenemos drones, tenemos carros, tenemos algunas motos lineales incluso que creo que había hace tiempo o incluso las personas que son los robots ¿no? robots con, con, un, con una forma humana ¿no? que también Tesla está sacando ¿ok? ¿cómo hacen eso de repente para que funcione? Eh, Reinforme Learning va muy vinculado al, al, al tema de, de ensayo y error ¿ok? voy aprendiendo conforme voy voy empeorando, cometo errores y aprendo, cometo errores y aprendo ¿ok? Reforme Learning hace eso, Eso ¿ok? Es una rama muy interesante también, por si alguno tiene curiosidad de investigar. Ah, no, les recomiendo mucho. Eh, y lo que hacen es, crean, pues, llamémoslo así, eh, agentes digitales, ¿sí? Un diseño 3D a nivel computacional y a, este, a esta persona, llamémoslo así, le enseñan a jugar, por ejemplo, fútbol, le enseñan a caminar en la ciudad o un, un vehículo autónomo, le, le enseñan... Cómo manejar en las pistas eh, de la realidad virtual, sí, eh, y, y todo lo demás, ¿ok? Todo lo enseñan a nivel digital y ese aprendizaje, una vez aprendido, porque se convierte en un modelo de machine learning, como una especie de cerebrito, ese cerebrito se transfiere ya a la parte de hardware dentro de Tesla, de sus robots y a esos robots tienen, pues, capacidad de caminar en entornos físicos, ¿ok? Porque ya aprendieron digitalmente, tienen algunos errores, algunos ajustes, pero Vaya que sí es súper importante que, 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 que se haga simulaciones a nivel digital y recién se pase a la realidad física, ¿ok? Porque la realidad física, hacer simulaciones es súper costoso, ¿vale? Es todo un mundo que podemos hablar, pero pues lo dejo como curiosidad para ustedes, ¿ok? Vale. Entonces, eh, por acá me comenten, ¿existen entonces los copos de nieve, las tablas puente entre ellas, ¿no? Claro que sí. Ya hemos visto las tablas puente, se utiliza en general en todo tipo de de estructura que vaya de, de, de muchos a muchos, ¿ok? La cardinal ya. veíamos en la sesión anterior, ¿ok? Espero que se recuerden, ¿no? Eh, Depende de las necesidades de la empresa, ¿ok? Entiendo, gracias. Ok, te voy a escribir por Instagram. Lo que pasa es que quiero hacer el Henry Challenge el sábado. Ah, claro, perfecto. Si tienes igual, o sea, ya estás avanzando, por favor, con confianza. Si hace un tiempo les dejé mi Instagram también, eh, igual, si tienen dudas, pues lo escriben como Amos Luna, me encuentran así, Amos Luna. Y si no, por, Henry, eh, perdón, por Slack también me escriben y ahí voy a estar eh, de repente absolviendo algunas dudas que, que pueda presentarse, ¿ok? Pero siéntense en la confianza de ellos, ¿vale? Listo, entonces ya me comentaban sus usos y súper importante lo que comentaban. Y ahora vamos a aprender de repente ahora sobre claves primarias y foráneas, ¿ok? Eh, para ya tocar el tema de normalización y pues hacer el ejercicio, ¿vale? Rápidamente entonces... Claves primarias, ya les comentaba de la sesión anterior, ¿no? Son claves únicas, ¿ok? Las claves primarias son las claves únicas, con valores únicos, ¿ok? No puede haber, no puede haber de repente una clave eh, que se llame ID persona y ese ID persona, pues sea 1, 2, 3, y ese código que tiene una persona, 3, pues otra persona también tenga el mismo código, ¿ok? Si dos personas tienen el mismo código, está mal, ¿ok? Entonces tenemos que evitar que existan esos códigos duplicados, ¿ok? Y dónde vemos esas claves primarias, ¿no? ¿Dónde en la vida real? ¿Dónde vemos, por ejemplo, eh, esos códigos o llaves primarias o claves únicas? Por ejemplo, vienen a ser el código que tienes en tu, de repente, en tu visa o en tu pasaporte o incluso en tu documento de identidad propio de tu país. ¿no? Eh, ese código que tú tienes propio de tu país es un código que te identifica a ti y a nadie más. ¿okay? tú eres la única persona que tiene ese código. ¿Ok? Y nadie más puede tener ese código, porque si alguien más tiene eso, pues va a haber un error, pues bastante, bastante descomunal, porque puede haber suplantación de identidad y, y muchas cosas horribles, ¿ok? Pero quiero que hagan esa analogía, ¿ok? El código que uno tiene, ¿sí? Dentro de su pasaporte incluso, es único, ¿ok? No puede haber repetido. Nadie más puede tener ese código, ¿vale? Entonces, esas son como que las claves primarias. Dentro de una tabla es un clave único. ¿Sí? es un valor único. No puede haber ninguna otra persona o algún producto con ese mismo código, ¿ok? Vale. Entonces, pero también existen las claves foráneas, ¿no? Ya les decía. En la sesión anterior hablábamos de tablas, ¿no? Y tenía cada tabla tenía sus tabla, sus llaves primarias y sus llaves foráneas, ¿no? Algunas tablas no tenían, pero otras sí. ¿Qué es lo que pasa? Esas tablas foráneas, en realidad, son eh, o oh, perdón, esas llaves primarias de una tabla, en realidad eh, se transforman en llaves foráneas en otra tabla, ¿ok? Es decir, si en esta tabla yo tengo de repente mi tabla clientes, tengo que llave primaria que se llama ID clientes, pues en otra tabla esa esa llave que tenía ID clientes va a pasar, pero ya no siendo llave primaria, sino va a pasar como llave foránea, ¿ok? En esta tabla es llave foránea, pero en esta tabla es llave primaria, ¿ok? Tengamos eso en cuenta y tengamos esa distinción, por favor, ¿ok? Eh, en una es llave primaria, pero cuando pasa a la otra tabla se transforma en llave foránea. ¿okay? ¿Por, qué, ¿Por qué esa transformación? ¿Por qué? Porque pues, las llaves justamente son las que nos permiten relacionar una tabla con otra tabla. ¿okay? Nosotros relacionamos, por ejemplo, si tengo mi, mi tabla compras, órdenes de compra, y tengo mi tabla que son clientes, pues yo, por ejemplo, quiero relacionar estos dos para crear una tabla única, ¿no? Y en esa tabla única yo puedo encontrar qué cliente... Eh, pidió o qué cosas compró ese cliente. ¿okay? De, mi cliente de mi tabla de clientes, yo puedo ver qué cosas ha comprado de repente durante el último mes, durante la última semana, y así sucesivamente. ¿okay? Se dan cuenta de que influye mucho por eso el que tengamos tablas específicamente funcionales para algo en particular. ¿vale? Entonces tengamos mapeado eso. Entonces, ahí me quedo con, con las observaciones y, y que pues quedan, puedan servirles a ustedes. Eh, como una idea para que puedan de repente plantear estos, estos proyectos o estos esquemas directamente de una tabla, ¿vale? Entonces, eh, quedo con eso. De repente tienen alguna duda, pues lo hacen, ¿vale? Eh, aquí hay un ejemplo, ¿sí? El de ID de un estudiante como clave primaria, ¿no? En la tabla estudiantes puede vincularse a la tabla de departamento como llave de foránea, ¿ok? Ya les decía, ¿no? Una tabla foránea puede convertirse. Oh, perdón, una llave primaria puede convertirse en llave foránea, ¿ok? Tengamos esa, eso en cuenta, ¿vale? Ya lo vimos también, incluso en la sesión anterior, ¿no? Vimos las tablas y pues ahí, ahí hablamos mucho sobre cómo estaba el, el diagrama entidad de relación, ¿ok? Si de repente no le entienden eso, pues les sugiero que vean la sesión 2, que está en YouTube, está grabado, y ahí pueden hacer las consultas también puntualmente, ¿vale? Listo. Entonces, quiero que quede eso súper clave. Eh, para que entiendan la diferencia unas con otras, ¿vale? Listo. Ahora entramos al tema de normalización, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? La normalización en las bases de datos aborda desafíos como duplicidad innecesaria. Justamente alguien me comentaba, ¿no? Pero, ¿por qué netamente en mi tabla, de repente, o en el esquema de estrella, ¿por qué netamente mi tabla central tiene que ser tener varios campos o de repente las tablas que están alrededor de esta tabla central? tiene que tener muchos campos, ¿por qué? ¿Por qué no? De repente unos y otros sí, ¿no? Justamente ahí nace el tema de normalización, ¿ok? Existen muchas normalizaciones, primera normalización, segunda normalización, tercera, y así sucesivamente, pero eh, quiero que sepan de que pues todas estas están establecidas por el tema de abordar los desafíos o problemáticas que existen como la duplicidad innecesaria de datos, ¿sí? Dificultades en la actualización, ya les decía, ¿no? Eh, si yo actualizo una tabla, pues si esta tabla está vinculada con otras tablas, pues las demás también tienen que actualizarse, ¿ok? Ese es el reto, ¿ok? Porque si yo actualizo esto y las demás no se actualizan, pues de nada me sirve. Por eso se llama temas de actualización, de escalabilidad, ¿ok? Eh, y van a ver que a veces hay datos duplicados, entonces eso no se quiere tener, ya les dije, porque pues, puede generar muchos problemas, ¿ok? Imagínense que tú estás queriendo facturar eh, o de repente ver un o hacer un balance financiero de cuánto has vendido y, y cuánto has de repente gastado, ¿no? Pero ponte que quieres evaluar cuánto has vendido. ¿sí? si tú quieres evaluar cuánto has vendido, pues si tienes valores duplicados, por ejemplo personas eh, que han comprado pero todos sus valores son duplicados pues al final tu, tu balance va a estar mal, ¿no? Va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque tienes valores duplicados y, y va a salir más de lo que has vendido cuando en realidad has vendido menos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que la duplicidad sí sucede, sí sucede en las tablas, pero tenemos que tratar de hacer que estos pues, sean únicos, ¿ok? Y la actualización ya veíamos y las consultas, ¿no? Las consultas son súper clave porque las consultas nos ayudan a nosotros a tenerlas directamente establecidas como tablas funcionales para ello y nosotros podemos directamente interactuar con estas tablas, ¿vale? Este proceso optimiza las tablas para nosotros tener eh, o prevenir la pérdida de integridad de datos, sí, la reducción de redundancias y sobre todo, sobre todo hago énfasis en esto, evitar anomalías de información, ¿ok? Eh, y algo puntualmente que les decía, ¿no? Que sea escalable, ¿ok? Porque ahora me puede funcionar para 100 personas, ¿no? De repente, si más adelante voy a querer más datos en mi tabla, de repente voy a querer no solamente más datos, sino voy a querer una capacidad de almacenamiento de Big Data como tal, pues un término bastante usado, Big Data, pues si voy a requerir de eso, pues necesito como tal que mi tabla sean escalables, ¿no? ¿Y cómo hago que sean escalables? Siguiendo las normalizaciones, ¿ok? Esos nos ayudan a tener, como le dije, Duplicidad innecesaria y dificultades en las actualizaciones y, y sobre todo hacer las consultas propias, ¿vale? Y algo clave que les venía hablando, la importancia de estas, ¿no? La abstracción precisa. Nosotros podemos encontrar la tabla puntualmente, darle un sentido y que esto esté funcional al momento. ¿okay? También tenemos el tema de la escalabilidad. ¿okay? La escalabilidad no es nada de otro mundo más que solamente si ahora me funciona con 100 personas, mañana yo creo que me funcione con 1000, pues lo actualizo, ¿vale? Para que esté ahí. Mejora la integridad, claro que sí. ¿no? Una tabla no trabaja sola, ¿sí? A menos que sea una ramificación o una subtabla de una tabla, ¿no? Pero normalmente las tablas interactúan unas con otras, ¿ok? Entonces, si estas van a interactuar unas con otras, pues tenemos que tener una integridad de todo, ¿vale? La integridad tiene que ser funcional, ¿ok? Listo. Porque si yo actualizo una tabla, pues tiene que actualizar de todas las demás, las que están dependientes con esto, ¿vale? ¿Vale? Listo. Y tenemos también la minimización de anomalías, ¿no? La que les venía comentando, de errores de duplicidad, incluso estandarizar nuestra data eh, con algún valor raro que pueda existir, pues evitar esos y solamente llenar data que sí realmente nos sirve, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, pues tenemos que evitar siempre eso de la anomalización, ¿vale? Listo, entonces vamos a practicar ahora en los sheets, ¿sí? Eh, vamos a hacer un ejercicio práctico y puntual que les ayude a ustedes de repente a aterrizar estos conceptos yo sé que son muchos pero van a ver que con la práctica vamos a tratar de absolver algunas dudas puntualmente ¿va? listo entonces le voy a compartir un link sí por acá para que lo tengan a la mano y les pediría que lo descarguen sí Mm, ya yeah. Hola, ¿qué tal? Lamento, parece que se me cayó un poco el internet Vengan un segundo eh, Voy a compartir pantalla Para que lo tengamos aquí Listo Listo, lo siento Lo siento, la verdad que suelen pasar Estas cosas un poco por las tormentas Y eso, vale eh, Bueno, ahora Decidí ah, compartir un link ¿Sí? Les iba a compartir un link y aquí vamos. ¿okay? Voy a compartirles el link para que puedan descargar el, el archivo. Sí. Un segundo. Ya. Ahí les va a estar compartiendo el equipo de Henry en link, ¿sí? Para que les pueda estar llegando... Eh, y sobre esto les pido que descarguen, descarguen el archivo que les figura ahí y pues como tal es un archivo que está en, en, en un drive, denle le van a dar aquí en archivo como tal y descargar, ¿vale? Aquí descargar como Excel como guste, ¿ok? Le dan descargar el archivo como Excel y ahí le va a figurar, ahí, ¿vale? Listo. Entonces seguimos con lo, con la sesión de hoy. Yo también voy a descargarlo para que lo tengamos todos a la mano y listo. Descargar, mm, mm, mm. listo. Vale, entonces ahora y lo que yo voy a hacer es importar netamente. Cuando ya lo tengan descargado, lo importan. Aquí se van a subir y yo tengo aquí, por ejemplo, directamente prep. Ok, listo. Le damos ahí, esperamos unos minutos y listo, ya me sale, ¿no? Prep, Sample Project, ¿ok? Directamente sobre esto. Eh, le damos importar datos como tal, ¿sí? Reemplazar hoja actual de cálculo, ¿sí? Como gusten, reemplazar o insertar una nueva hoja, como gusten, por favor, no hay ningún problema. Y aquí van a encontrar justamente esta data, ¿vale? Eh, espero que se llegue a ver, me parece que sí se ve, ¿vale? Entonces ahí encuentran todo lo que se solicita, ¿ok? Eh, la data como tal, pues ya la tienen ahí, ¿sí? órdenes y todo lo demás. Pero adicional a todo esto, nosotros vamos a, les pido por favor que podamos eliminar de repente de momento todas estas tablas, órdenes, ¿sí? Vamos a eliminarlas, ¿sí? Productos también para nosotros construirlas desde cero, ¿ok? Vamos a construir esta tabla por un tema de practicidad y que podamos nosotros ir aterrizando la información puntualmente, ¿okay? Adicionalmente vamos a crear una nueva hoja, ¿sí? Esta nueva hoja va a tener datos como tal de algunos de aquí de master, ¿sí? Vamos a copiar por ejemplo eh, la, desde el 29 hasta el 34, ¿sí? Vamos a copiar todas esas. Le voy a dar control control x y lo voy a pegar acá, ¿vale? Listo. Lo pegamos nada más con fines prácticos. Eso, pues lo voy a eliminar. Esta columna lo elimino. ¿Sí? Y nada más. Me voy a quedar con estos datos. ¿Ok? Como ven, no es nada de otro mundo. Solamente estamos copiando algunos datos puntualmente para que estén alineados a lo que nosotros queremos explicar el día de la sesión de hoy. ¿Vale? Eh, bueno, lo voy a dar acá directamente para ver. Listo. ¿Ok? Vale. Listo, ya está. Voy a juntar todo esto, esto, esto también. Sí, son datos directamente que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo va a funcionar esto, ¿vale? Estos van a ser nuestros datos de prueba, ¿ok? Nuestros datos que vamos a evaluar a, a, al proyecto que vamos a ir armando ahorita para que pueda tener un sentido lógico todo esto, ¿vale? Y adicionalmente a la data, como ven, no solo he eliminado las hojas, he agregado esta hoja de aquí, hoja 1, pero le voy a poner acá. Delante, ¿ok? Pueden ustedes arrastrar, ¿sí? Hacen clic y lo arrastran directamente, ¿ok? Mantienen el clic presionado y van arrastrando, ¿vale? Listo. Entonces, eh, a ver, denme un segundo. Vamos a darle un review a todo esto, ¿ok? Va, listo. Entonces, me comentan en el momento si se pierde la conexión, ¿vale? Va. Entonces, a ustedes les debe figurar hasta la, la línea o hasta la fila 28, ¿vale? En la fila 28 deben tener a Ana Gómez, ¿ok? Listo. Y además vamos a eliminar de momento, de momento, este, o vamos a agregar puntualmente en esta tabla, ¿sí? En esta tabla que ustedes ven aquí, ¿sí? Ya tienen toda esta tabla funcional, está desde la a hasta la, hasta la K, ¿sí? De repente algunos tienen la K, otros no, pues le agregan aquí la columna que se llama ID órdenes, ¿ok? Directamente a ID órdenes. ¿Qué van a hacer en ID órdenes? Van a agregar esta fórmula. ¿Ok? Ahora les comparto. Les comparto también por el chat para que lo tengan. Siento otra vez, parece que volví a perder un poco la conexión. Vale, ya. Ahora sí, nuevamente. ¿Vale? Se me está yendo un poquito el interno. Debe ser un poco por el... Ahora hay unas lluvias bastante extrañas. ¿Vale? Listo. Entonces, les voy a compartir esto de aquí al chat para que tengan la fórmula. ¿Sí? Ya les compartí. Voy a estar compartiendo al chat las fórmulas también para que lo tengan a la mano. ¿Vale? Entonces ahí me comentan cualquier observación que tengan de momento. Pero vamos por ese sentido, ¿ok? Ahora ustedes dirán, ok, vale, me estás dando un código, pero ¿qué hace ese código? ¿Qué es lo que hace? Vale. Nosotros lo que estamos haciendo puntualmente es darle una idea de, de que, oye, ¿sabes qué? De todas estas transacciones de fechas, nosotros queremos que, eh, quiero que entiendan ustedes algo, ¿no? Esta data, como tal, es una data o es una tabla que pues vemos que es de unas personas o bueno, de una cantidad de personas que han tenido interacción de repente, o, bueno, de repente con algunos alguna interfaz de pago o con, con, con algún proceso de orden que hayan tenido, ¿sí? Algún proceso de compra. Y pues como ven, si nosotros hemos tenido compra, pues un usuario puede tener de repente dos compras en un día, ¿no? Puede tener tres compras en un día y así sucesivamente, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta de eso de repente al inicio nada más? Es pues justamente cuando vemos esto, ¿no? De que pues todas estas personas... Son una especie de, de personas distintas, ¿verdad? Son como que personas con correos únicos y todo lo demás, pero una persona como tal puede tener, pues, en un mismo día una, una fecha, o mejor dicho, en un mismo día puede tener dos compras, ¿verdad? O puede tener tres compras como tal. Pero entonces entendemos de que tanto una persona, ¿no? En la fecha que ha comprado, pues son únicas, ¿ok? Directamente. Por eso es que dentro de, de esta tabla nosotros escogemos directamente. Eh, la fecha o el, como un campo que va a ser, eh, llamémoslo así, único, ¿sí? Y además de que si nosotros vemos que si ese campo es único, ¿sí? Va a tener un código propio, ¿ok? Estamos creando un código propio para cada una de las fechas y de las personas que hayan comprado, ¿ok? Entonces, este código único hace referencia a que si yo he comprado en un mismo día, pues voy a tener el mismo código, ¿ok? Pero de momento, como ven, tengo una persona para cada día, ¿ok? Entonces, quiero que quede esto. Eh, vienen claro que es un código que nos va a dar una idea de las órdenes que ha tenido una persona, ¿ok? ¿Qué compras hizo? ¿Qué ordenó la persona? Vale, entonces en este código no solamente está el if, ¿no? Hay, si ustedes vemos hay una condición, ¿ok? Y la condición dice del if, ¿qué hace el if? Pues dice, sabes qué, si todas estas celdas ¿sí? son distintas, ese valor que parece flechitas apuntando a distinto lado se llama distinto, ¿ok? Eh, es lo contrario al igual, ¿no? 2 igual a 2, ¿no? O sea, es, un, es una comparación booleana, ¿no? Entonces lo que él hace es compara si es que alguna de esas celdas, desde la F2 hasta la F eh, 15.000, me parece que es 15.000, sí, 15.825, ¿sí? De repente hasta ahí. Si todos esos valores son, si alguno es distinto de cero, pues distinto de vacío, pues le colocamos un código, ¿ok? Y tiene sentido, ¿no? Porque esto de acá tiene dato, ¿no? Es una fecha, ¿vale? Y entonces esta fecha como tal tiene un código, es decir, porque es un es, es, o sea, esta celda tiene datos, ¿vale? Entonces tiene un código. La de aquí igualmente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, no? ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos que no tiene ningún código, ¿no? Y eso es por qué, porque esta celda es vacía, ¿no? Y la condición decía, si es que esta celda es diferente de vacío, pues pues le voy a agregar un código. El código se pone con el row ff. ¿Qué hace este código? Pues te toma valores únicos, ¿ok? Valores únicos y te pone un código. Eso lo hacen automático, ¿ok? Y por eso es súper potente. Esto lo hago para que tú no estés creando un código, para que incluso no estés creando eh, manualmente uno, dos, tres y jalando datos, ¿no? Ya como veíamos, bien bueno, observando en algunas sesiones anteriores, ¿ok? ¿Vale? Y si de repente ese campo o alguna celda de esta columna es igual a vacío, pues lo que él dice es que colócalo como vacío también, ¿ok? Es una condición. Entonces, si tengo datos en una celda, ¿sí? si tengo datos, pues le coloco un, un código único. Y si no tengo datos, si mi celda es vacía, pues lo dejo como vacío, ¿ok? Esa es la condición. El if nos da dos caminos, ¿no? O haces algo o haces lo otro, ¿ok? Entonces, si tengo datos, pues le pongo un código único. Y si no tengo datos o está vacío, pues le pongo valor básico, ¿vale? ¿Y qué hace el Array Fórmula? Es decir, el Array Fórmula nos ayuda a tomar ya no solamente una celda, sino un rango de celdas, como un vector, ¿ok? Eh, y con vector me refiero a pues todo lo que está pintado de naranja. Si se dan cuenta, todo esto de acá es un Array, ¿ok? Array en inglés pues se les suele llamar incluso como códigos, ¿ok? Puntualmente. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Listo. Eh, y bueno, la parte de Array Constraint nos ayuda a nosotros a justamente poner durante todos estos valores o durante toda esta cantidad de filas, pues algún código puntualmente único. ¿Ok? Eh, de repente tienen alguna observación sobre eso, pues le dan un signo como tal y pues le, le, le van definiendo qué es lo que quieren hacer. ¿Ok? La, el, el número de columnas como tal es uno, nada más. ¿Ok? Aquí hay, en general van a tener valores bastante. Top, campos bastante distintos, pero vean que pues hace referencia cada, cada espacio, cada parámetro eh, a alguna cosa, ¿sí? Hace referencia a alguna cosa, a cada uno de estos, ¿ok? Número de filas, número de columnas, y este número de filas es justamente, viene de esta seca, ¿no? La cantidad de, de filas que estoy tomando de mi columna F, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso para que nos agregue directamente todos estos códigos únicos, ¿ok? Vale, eso en primera instancia. Y rápidamente nos vamos a ir ahora a crear o a observar nuestra data. ¿ok? Nosotros, si observamos la data, vamos a tener directamente los siguientes campos. Tenemos cliente, ¿sí? tenemos correo, tenemos teléfono, dirección, tenemos producto, tenemos fecha, tenemos estado y, y todo lo demás. Mira, cantidad, fecha de entrega y ahora tenemos el ID órdenes. Pero aquí hay un problema. ¿no? Ya les venía comentando de que nosotros tenemos clientes. Correo de clientes tiene sentido, teléfono tiene sentido, ya. La dirección también, una persona, en qué lugar está ubicado, también tiene sentido, ¿no? Pero ya les venía hablando, si nosotros en una tabla netamente tenemos toda la data, pues está mal, ¿no? No estamos siguiendo de repente las buenas prácticas de, de crear estas, estas tablas con alguna funcionalidad específica y netamente para eso, ¿ok? Porque vemos aquí productos. ¿Y qué tiene que ver productos con clientes? Les, les hace sentido, de repente a ver si me responden por el chat. ¿Les hace sentido de que esta tabla producto tenga, esté dentro de la tabla? O sea, ¿les hace sentido de que pues, realmente sea, pertenezca a una tabla? Mira, incluso tengo el precio. ¿Les hace sentido que el precio esté dentro de la misma tabla clientes, de la misma tabla producto eh, o incluso... Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos ciudad también, ¿no? Dirección, tenemos tabla ciudad, o sea, ciudad, producto, tenemos precio, tenemos cantidad, incluso. O sea, ¿les hace sentido de que una tabla tenga eso? O sea, les pregunto, ¿no? Porque ya les venía hablando todas las sesiones de que no todas las tablas tienen que estar ahí metidas, netamente. Toda información en una sola tabla, si vive, eso está mal, ¿vale? Por eso tenemos que dividir las tablas, ¿ok? Y esa es la, ese es el trabajo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Por aquí me comenta alguien mm, Vale, por aquí me dicen <laughs> Estela Ese es el problema con el que me encuentro en el proyecto integrador ¿Cómo hago para generar un ID si los registros De las 45 tiendas tienen todas Y cada una la misma fecha? Ah, pues, aquí lo, aquí lo ves, ¿no? Directamente ¿Sí? En las fechas, nosotros tenemos este código Puntualmente, ya les compartí por el chat Ahí lo, le, van a, le van a Le van a compartir y pues tiene sentido de que cada una de estas fechas, pues, tenga, tenga, pues, algunas puntual, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, oye, pero tengo muchas, muchas fechas, ¿qué hago? Pues tenemos que eliminar duplicados de repente. Y sesgar incluso las tablas, ¿ok? Di ya les decía, ¿no? no, no una, nuevamente repito esto porque quiero hacer énfasis en esto. Y la gran mayoría suele cometer este, ese error, ¿no? Y, y está bien. Es bueno cometer errores y, y aprender sobre esos, ¿vale? Eh, las observaciones que van a encontrar siempre son de que en una tabla, ¿sí? Van a tener toda la información, ¿ok? Toda, toda la información. ¿Qué tienen que hacer en esa tabla? Pues sacar tablas más pequeñas según algún razonamiento, según alguna lógica, ¿ok? Y esas tablas pequeñas, incluso ya siendo pequeñas, pueden hacerla más pequeña, ¿ok? Como ya veíamos copo de nieve, ¿no? Copo de nieve, ¿qué hacía? Vamos acá. Rápidamente, ok, para no desalinearnos un poco en lo que veníamos hablando. Copo de nieve, ¿qué hacía? ¿No? Si sí, la estrella lo que hacía era dividir algunas tablas puntualmente, pero pues hay otras que tengo acá y esta tabla de aquí, ¿qué hace? Pues me divide en más tablas, ¿no? En una tabla, en otra tabla y en otra tabla, ¿no? Me va dividiendo en subtablas, incluso adicionales de la tabla que ya he creado, ¿vale? Entonces. Si ven, de repente tienen algún campo fecha, pueden crear otra tabla adicional. De repente, no sé, llamémoslo así, dates, ¿no? Donde puedan ustedes ir generando alguna tabla con algunos campos particulares, algo que ustedes deseen, pero vamos eliminando duplicados, ¿ok? Ya vamos a tocar de repente ese tema para que, pues, tengamos opción todos para ir practicando, ¿vale? Ahí, Carlos, comentamos el tema. Sí, miren, en la tienda 1 hay registros de un año y medio, en la tienda 2 hay registros del mismo año y medio y así sucesivamente. Claro, entiendo de repente por ahí de repente puedes dividir un poco más las tablas sí un poco más darle una, una, una como que una granularidad a esta y sobre eso ir trabajando vale ahorita vamos a ver el tema de duplicados también para que pues, todos tengan algo de noción sobre lo que está pasando vale listo entonces eh, veamos ahora eh, de repente ahí este incluso Carlos si tienes un poco más de inquietud o algo, me, me escribes ahí por, por Instagram y, o, o por este, directamente por, por Slack, haces el comentario y te voy dando la, la, la solución para eso, ¿vale? Ahí me haces el comentario nomás y lo vamos tomando, ¿vale? Para, para no retrasarme un poco con la, con la sesión de hoy porque ya vemos que vamos contra el tiempo, ¿vale? Eh, y ahí me van comentando todos los demás también si tienen alguna duda, ¿vale? De momento, pues voy aclarando esto y para darle... darle pues urgencias sobre todo al tema de que nos estamos quedando cortos de tiempo vale listo entonces eh, bueno ya veíamos tenemos tabla clientes y tenemos dirección incluso pues la tabla dirección puede estar errónea puede estar bien pero vemos que hay duplicidad incluso mira acá eh, tenemos ciudad 901 que es ciudad S no pero vemos también que hay otras que calle perdón calle 500 567 y ciudad S y vamos encontrando así sucesivamente pues ciudades duplicadas, incluso, ¿no? Ciudades duplicadas. Eh, aquí también tengo ciudades ¿no? Ciudad. Normalmente, ciudad S, se dan cuenta, ¿no? Pero están de repente concatenadas en uno mismo, ¿no? Lo que yo puedo hacer es separarlos, ¿ok? Siempre que veo eso, de repente separarlos es una buena opción para ir a encontrar valores duplicados y tener alguna idea, ¿vale? Pero el razonamiento es que le, lo que les comentaba, tengo mis clientes, ¿sí? Como tal, tengo mis clientes. Pero no solamente tengo clientes, ¿no? También tengo productos, ¿sí? Tengo productos aquí. Y no solo productos, también tengo incluso ciudad, ¿no? Ciudad aquí, ¿sí? Tengo estos de clientes, tengo ciudad, tengo productos. ¿Y, y qué más podemos encontrar? Pues directamente órdenes, de repente, ¿vale? Las órdenes también son súper claves en este, en este lado, en este tope, para que podamos entender nosotros de qué va unas y otras, ¿vale? Entonces, lo que vamos a crear ahora mismo... Es una tabla, les pido que ustedes también puedan crear eso. Es una hoja, ¿sí? Y a esta hoja la vamos a llamar, pues normalmente se suele manejar, le van a llamar prep o prep, preprocessing, ¿ok? Prep, le vamos a poner así, preprocessing, ¿vale? Eh, le vamos a llamar de repente, empezamos con productos, ¿ok? Vamos a empezar con productos, ¿ok? Nosotros ya teníamos directamente esta tabla, ¿no? ya teníamos puntualmente esa tabla y pues ven que esa tabla como tal pues no es nada de otro mundo más que solamente una tabla que tiene un conglomerado de productos ¿no? vemos además que tiene un código no tiene código la descripción del producto y, y alguna categoría ¿no? del producto vale entonces de repente no es muy conveniente tener esto conglomerado en una sola tabla es decir concatenado no queremos esto queremos siempre tener data lo más granular posible ¿okay? dividirlas Vale. entonces vamos a ejecutar un código ¿sí? en esta celda, en preproductos, yo me voy aquí y ahí voy a poner este código, unique, ok, unique master de E2 hasta la E, ¿okay? ¿qué hace esto? Pues me voy a la columna, le estoy tomando solamente los valores únicos, ok, si ustedes van a esa y lo, y lo revisan por acá, ¿qué dice? Devuelve las filas únicas en el intervalo de origen proporcionado, descartando duplicados, ¿ok? Estás eliminando duplicados. Solamente para asegurarnos de que cada producto que exista no sea duplicado, ¿ok? Ya les dije, ¿no? Cada producto no tiene que tener, pues, duplicidad, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si yo tengo galletas Juanita y nuevamente tengo galletas Juanita, pues, en mi tabla productos, pues no me sirve, ¿no? Lo que yo necesito son productos únicos, ¿vale? Entonces. Voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar, ¿vale? Y me trae directamente toda la información. Les voy a compartir el código también para que lo tengan aquí en la mano, ¿vale? Eh, a ver, ¿dónde está? Listo, por acá les comparto el código, ¿sí? Para que lo peguen en la nueva hoja, ¿ok? Hemos creado una hoja prep-productos y ahí tienen que pegar esa hoja, ¿vale? Listo. Ahora lo que voy a hacer es directamente, como yo ya tengo esta hoja productos, voy a llamarle, pues. Voy a agregarle una fila, ¿sí? Como ejercitándonos un poco, una fila encima que la voy a llamar productos, ¿okay? Directamente. Va. Listo. Ya está. Esta es mi tabla de los productos. La voy a centrar, solo con fines prácticos y la voy a poner en un color un poco más gruesito, ¿vale? Listo. Ya está. Entonces, ya no hay mucha ciencia directamente sobre esta. Ya nos hemos encargado de, de jalar los datos necesarios, ¿sí? De una columna en específico. ¿Okay? Ya vemos que esto de acá directamente está tomando la columna E2, ¿sí? Y hasta la E, ¿no? Este E no tiene un número. ¿Por qué? Porque está tomando toda la columna, desde la fila E2 hasta to todas las filas de la columna E, ¿vale? Si nosotros nos vamos a ver acá, pues está tomando desde la 2, desde aquí, hacia abajo, ¿okay? Todas esas, todas las filas, ¿no? En general, no hasta ninguna fila en específico, sino hasta todas las columnas, todas las filas que existan, ¿vale? Eh, pero empezando desde la fila 2, ¿ok? Eso es lo que hace esto, esto de aquí, ¿vale? Nos está trayendo eso. Pero a la vez nos está trayendo los valores únicos, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que ya nosotros tenemos este, este producto, netamente, como ya valores únicos, porque puede haber duplicados, pero ya valores únicos, esta tabla tiene valores únicos, ahí es donde tenemos que abordar la solución, ¿vale? Ya está, un, ya está como que... Eh, sesgado netamente esto esta data o esta información o esta data mejor dicho está pues netamente procesada para que sea único ok, puede haber duplicados de repente pero ya en principio consideramos de que esto vale y le damos una revisada súper rápida listo ahora vamos a crear otra tabla sí que se va a llamar una tabla eh, de repente le nombramos ahora sí productos ok es una tabla en la que vamos a procesar ya nuestra vamos a tener la data real ok, y en esta tabla productos aquí nos vamos a ir a esta celda, el A1, y ahí vamos a insertar la fórmula siguiente que les voy a compartir. ¿okay? Les voy a compartir esta fórmula para que lo tengan en la mano. A ver, un segundo. Listo. Ahí les compartí una fórmula para que lo tengan en la mano. Y me van comentando eh, cualquier observación. ¿vale? Eh, les estoy compartiendo una fórmula para que la peguen aquí. ¿okay? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es esta. ¿okay? ¿Qué es lo que hace? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Toma, hazle un split a productos. Bueno, yo le puse prep. Sí, acá corrigen, por favor. Aquí va, va a generarle seguro algún error. Pero aquí le corrigen como preproductos. ¿Vale? Entonces, ahí pongan prep productos y vamos a tomar desde la fila A2, ¿sí? Como tal. Y bueno, ne netamente eso. ¿okay? Vamos a tomar de momento eso. Pero, ¿qué está haciendo esto? Está haciendo un array fórmula. Nuevamente les decía, ¿no? Él está aplicando a todo un vector. ¿vale? Para que funcione. Y este if error es por si pues hay algún campo que es vacío o hay algún error, pues lo ponga como valor vacío, ¿vale? Listen. Este split nos va a ayudar a dividir netamente toda la celda que queremos, ¿vale? Entonces si le damos esto a ejecutar, a ver un momento, prep, productos, ah, aquí hay un guión, ¿vale? A ver, me sale algún error. A ver, un segundo. Parece que algo me ha pasado aquí. Mm, mm, mm. A ver, vale. En principio lo que vamos a hacer es, a ver, si no, directamente lo jalamos de acá. ¿eh? Tenemos preproductos, vamos a jalar directamente de lados. Vamos a hacer aquí, ¿va? Primero, pues hacemos un split, ¿vale? Ponemos el igual y hacemos un split pero ¿de quién vamos a hacer el split? de la tabla preproductos de aquí, ¿ok? directamente de esta tabla preproductos le vamos a jalar la información split, aquí, y split nos dice, ah bueno, acá tiene que ser punto y coma, perdón, y el split nos dice ¿cuál es el carácter que va a dividir? ¿no? ya nosotros veíamos que el carácter que va a dividir es por guión, ¿ok? por guión, vamos a dividirlo por guión vale, entonces ponemos entre comillas guión listo Ponemos entre comillas el guión y ya estaría prácticamente la fórmula, ¿vale? Y ahí está, ¿sí? Ya ven que esto está jalándonos la información, ¿ok? Eso es lo que hace el split, si ¿sí? se dan cuenta. Si antes estaba todo en una celda, pues ahora está dividida en cada una de las celdas, ¿ok? Y nos va a ayudar muchísimo que nosotros podamos tener eso mapeado, ¿vale? Inserto una nueva fila y yo le voy a llamar ID producto. Sí, como tal, ID, producto. Sí, rápidamente nada más. Nombre y le voy a llamar categoría, ¿vale? De momento. Listo. Yo lo pongo así, le pongo así y le pongo así. Voy a esto, centrarlo y voy a ponerlo en un color negrito. Listo. ¿Vale? Y ya. Entonces, hasta ese punto estamos nosotros alineados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a arrastrar la fórmula, ¿no? Y ven que me va jalando cada uno de los campos de todas estas, ¿no? Por ejemplo, el P002, ya, ya vemos que camiseta Nike, pues aquí está, ¿no? Y así dicen, pero yo no quiero jalar, ¿no? Yo no quiero jalar, no quiero hacer esto. Yo sé que puede funcionar, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Miren, ¿no? Me trae error. ¿Por qué me trae error? Porque pues ya desde el 027, desde esta fila 027, que ya está dividida, pues de, debajo de esta ya no hay datos, ¿ok? Y al no haber datos, él, eh, la función split no sabe qué hacer, ¿ok? Y como no sabe qué hacer, porque, pues no hay datos, lo que él va a solicitarte es que tengo un error, ¿ok? Y el error no me está, no, no sé qué datos hay ahí, no sé qué, qué split hacer, o sea, no sé cómo dividir ese texto si no aparece ni siquiera el carácter del guión, ¿ok? Entonces, eso es el problema, ¿va? Entonces, ¿cómo nosotros gestionamos ese error? Pues le ponemos así, ¿ok? Directamente se pone un if error, ¿ok? Pero antes de entrar el if error, voy a ponerles el array fórmula, ¿ok? ¿Para qué? Para que no nos esté jalando, para que nosotros no estemos haciendo este proceso de arrastrar, ¿no? Ahora mismo estamos arrastrando los valores, ¿vale? Entonces nosotros no queremos arrastrar los datos. Voy a eliminar todas estas, ¿sí? Y como yo no quiero arrastrar los datos, le voy a poner directamente un vector para que él jale toda esa información. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Pues acá adelante del split le voy a poner array fórmula, ¿ok? Le voy a poner un paréntesis y aquí, array fórmula, ¿ok? y el array fórmula como tal ya va a tomar la información que le estemos pasando de momento va listo entonces le pongo aquí voy a de hecho incluso ponerlo voy a eliminar todos estas de acá sí hasta aquí incluso ay perdón a ver voy eliminando un segundo voy eliminando todo esto ¿Va? Y listo, aquí voy a insertar ahora la fórmula que les venía comentando que les compartí también por el, por el chat. ¿sí? Solo voy a hacer una corrección y lo voy a llamar así: prep. Ok, prep. A ver, un segundo. De repente, a algunos les funciona, a otros no. A ver, un segundo, vale. ¿Por qué prep productos? Porque nuestra tabla se llama prep productos. Ok, pero aquí hay una observación: eh, a algunos a algunos de ustedes les va a funcionar con coma. Ok, sé, sé que a algunos van a tener error por la coma. ¿Sí? Y otros, pues también por la coma y algunos por la tabla, ¿okay? Les va a decir la tabla no encontrada o algo. Corrijan esta tabla, ¿sí? como la, yo la estoy llamando. Y si yo le llamo prep productos, aquí está netamente esa tabla, preproductos, ¿ok? Estoy tomando todo eso. Pero hay algún error adicional, que a mí el Excel no me lee con comas, me lee con punto y coma. Entonces voy a poner punto y coma aquí, ¿vale? Aquí veo otra coma, pues voy a reemplazarla por punto y coma, ¿vale? Para que él me ejecute todo el código. Si no, no lo va a ejecutar. ¿Ok? cambien entonces el nombre, como tal, prep productos y le ponen la coma, ¿vale? Probamos eso y ya está, ¿ve? ¿vale? Directamente ya nos jaló toda la información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos arrastramos estos datos puntualmente, antes nos estaba botando el error aquí, ¿no? Nos botaba error el value, nos botaba algunos errores bien extraños, pero ahora ya no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un error un if error, ¿no? ¿Qué pasa? Si, si aparece un error, pues le decimos, déjalo como vacío, ¿no? Si hay un error, déjalo como vacío. Y si no, pues continúa con lo que está, nada más, ¿no? Es una condicional de error, ¿vale? Siempre se suele utilizar este if error, ¿vale? Entonces, de repente les voy a compartir de nuevo la fórmula para que podamos estar todos alineados sobre eso, ¿vale? Ahora les comparto la fórmula también para seguir el ejemplo, ¿vale? Listo. Ahí les compartí también, ya les voy a ir llegando los comentarios, me, me den cualquier observación, ¿vale? Y listo. De momento, entonces, ya están nuestras tablas pobladas, ya tenemos nuestra tabla productos como tal, es un, una tabla producto ya final, una tabla ya procesada con datos, ¿ok? Entonces, ya no hay mucha ciencia, ¿no? Ya no hay mucha ciencia de repente eh, en, en abordar algo más sobre esto, porque ya tenemos un código, el código del producto. Tenemos el nombre, qué nombre tiene, y tenemos la categoría, ¿no? Si es una categoría electrónica o no, ¿vale? Eh, ¿Y por qué ustedes dirán, pero profe, por qué lo hizo acá y no en, en aquí, en preproductos? Porque acá primero hemos hecho un, como que eliminado los duplicados, ¿ok? Cualquier duplicado que pueda existir, pues lo hemos eliminado. Ya les dije que una tabla tiene que ser literalmente, pues, o sea, una tabla tiene que tener el sentido de unicidad, ¿no? Cada tabla tiene que tener una llave única, pues en este caso es el, el producto, ¿sí? Eh, y, y, y no tenernos de, directamente... Por acá, eh, Carlos dice, ¿por qué tuviste que arrastrar si hiciste un array? Ah, bueno, directamente lo hice para probar de que aquí no nos estaba generando algún error, pero, pues, si no queremos hacer eso, bueno, voy a eliminar directamente desde aquí. O vale, voy a copiar la fórmula, ¿ya? A ver, un segundo, voy a ponerle la raya aquí, control c, voy a ponerle, para que vean que nosotros le vamos a decir todo ello. Ahora, por acá Carlos me pregunta, profe, ¿pero por qué lo tuve que poner o arrastrar si es que, pues, le podía poner directamente un vector, ¿no? Aquí está el detalle, ¿no? Yo he tomado solamente la 2, ¿ok?, Ahora, de qué? de dónde estoy tomando el A2? Del prep productos, ¿no? O sea, estoy tomando una celda nada más, ¿ok? Aquí si ustedes van, pues esta que es el A2, ¿no? El A2, esto es una celda, ¿no? Pero cómo hago para que yo todo para que sea un producto o un vector, pues ven que lo hago así, ¿no? Como tal ¿no? y se puede hacer más todavía. ¿no? O sea, estoy seleccionando todas las columnas, to perdón, todas las filas que existan dentro de esto, ¿vale? Y cómo lo selecciono diciéndole que inicie en A2, pero Siga en A, sin embargo no tenga un número, ¿no? Acá puede ir un número a 3, ¿no? Puede ir un número a 5. Puede ir un A6 o un A10. Si le pongo así. A ver. No sé qué pasó. A ver, de repente no sé. Uy, de repente me está faltando acá. Mm, 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 mm. A ver, un segundo. No debería jalar estos datos. Eh. Debería darnos directamente este de acá. A ver, un segundo, por favor. Debería darnos el de aquí. Ahora voy a poner la de la fila. ¿Vale? Una raíz split. Vale. De repente una 10. Ah, no. En este caso. Vale. Ya, en este caso, ¿por qué le estoy haciendo desde la 2 directamente? Pues el split te toma una celda como tal, ¿no? O sea, el, el A2 te está tomando, el split lo que hace es te toma una celda directamente, ¿sí? Eh, donde nosotros tenemos que especificarle, por ejemplo, qué es lo que va a hacer, ¿no? Directamente, eh, y, y sobre, una, sobre una celda, ¿no? Entonces, ahí de repente está el, la pequeña observación. No entiendo el por qué no nos está jalando desde la 2 hasta el Hasta la... El Debería jalarnos. ¿Vale? Pero de momento vamos a ver que en, otras, que en otros casos sí nos va a jalar. No se ha ampliado porque se subscribieron los datos de A3. Ah, ahí, ok. A ver, un segundo. Voy a eliminar todas estas de acá. ¿Vale? Incluso voy a eliminar todas estas. Sí, suele suceder estos problemas de sobreescritura, en unas ocasiones sí nos traen problemas. ¿sí? Pero bueno, voy a eliminar para dejarlos todo en blanco. Y sobre esto voy a copiar la fórmula, ¿sí? Y le voy a poner el A. ¿Vale? Y ya, ¿ve? Nos trajo todo, ¿vale? Nos trajo todo directamente, ¿vale? ¿Qué hice? Pues lo único que agregué es dos puntos A, ¿ok? nada más, ok, eso ¿por qué? ¿por qué lo agregué? porque pues quiero que entiendan de, del punto de, de un vector ¿no? el array el array es una fórmula como tal que nos ayuda a vectorizar todo, ok eh, todos los datos en los que esto, tú estás utilizando, ok por ejemplo estoy utilizando desde la 2 hasta la ¿pero de qué tabla? de la tabla preproductos, ok, de esta tabla directamente de esta tabla ¿no? la, la data de dónde empieza, desde la 2 a 3, a 4, a 5 y así, ¿no? Todas estas, ¿vale? Pero cuando yo digo, pues de la 2 hasta el A nada más, me está tomando toda, toda, el, toda la columna, pero desde la 2 en adelante, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Listo, y productos ya está, ¿vale? Entonces hay que insertar eso puntualmente. Vale, entonces acá le voy a llamar nuevamente ID, a ver, un segundo, ID productos. Acá le voy a llamar, eh, a ver cómo lo había puesto. Voy a ponerle un nombre nada más, ya, para no evitarnos nombre, y le voy a poner categoría. ¿Vale? Listo. Voy a poner esto en elita, y lo voy a centrar. ¿Vale? Y esto, ya está, ya está nuestra tabla, ya, ya lo hemos dividido y ven que el array producto como tal, esta fórmula, lo único que tiene que hacer es agregar el, el dos puntos A, ¿no? Y, y siempre verifiquen, porfa, que están con punto y coma o con coma. ¿Ya? Algún Excel les va a pedir que sea coma y algunos punto y coma. ¿Ok? ¿Cómo sé si me pide punto y coma o algo? Porque cuando yo voy a alguna función, si voy por ejemplo al split, le doy en este símbolo de interrogación, ¿sí? Solamente pongo el clic acá, uh, le doy eso y acá me figura punto y coma, ¿vale? Aquí también me figura punto y coma. Entonces mi Excel me está leyendo por punto y coma y no por coma como figuran de repente en algunos otros Excel, ¿vale? O en otros spreadsheets, ¿vale? Listo. Entonces... Va, para continuar con esto, estamos a tiempo todavía, vale. Entonces, ya tenemos, del máster, ya tenemos nuestra tabla productos, ¿ok? Ya hemos dividido, ¿ok? La tabla productos, ya que todo, era todo un consolidado, ahora está directamente dividido en una tabla productos, ¿vale? Ahora vamos a hacer con la tabla dirección, ¿ok? Eh, sabemos que dirección, pues, habla mucho de, 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 de qué calle es incluso de, de la ciudad en la que está ¿no? una persona, pero vemos que esto no es nada de otro mundo más que solamente jalar información, ¿ok? ¿Y qué información vamos a jalar? Directamente esto, ¿ok? Se va a llamar de repente una tabla prep ciudad, ¿ok? Le voy a llamar así. Eh, vamos aquí a esta parte, la última. Le voy a llamar como prep de, de preprocessing ¿sí? ciudad, ¿ok? Como, como que es un procesamiento inicial, es un procesamiento base. ¿okay? En estas tablas, recuerden que al procesar en, en los spreadsheets, tenemos que crear a veces varias tablas y luego en una tabla final tener un como que un consolidado, una versión más bonita, más procesada. ¿okay? Podemos crear varias tablas para procesar datos y luego en otra tabla final, final, en esa sí tenemos que tener ya la data procesada, ¿ok? Que nos sirve. Listo. Entonces, en esta pre-ciudad la estoy creando. ¿Por qué? Porque ahí voy a procesar los datos. Es una tabla intermedia, una tabla borrador, si pueden llamarla. ¿Ok? Y, y la tabla productos aquí, por ejemplo, ya es una tabla, pues ya consolidada, una tabla final, final. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos hasta el 0.27 aquí. ¿Vale? Tengamos en cuenta eso. Y vamos ahora a la pre-ciudad. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en pre-ciudad es ponerle el siguiente de código. ¿Ok? Vamos a ponerle query. ¿Sí? El query que nos ayuda, pues a jalar como una especie de información. ¿ok? Es como un copiar y pegar columnas, algo como eso. ¿okay? Inicialmente nos ayuda en eso. Copiar y pegar columnas. ¿vale? Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Hazme un query de la tabla master. ¿Y de qué campo? Pues queremos desde la ciudad 2. ¿Ok? Solamente la ciudad 2. ¿okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya saben que, pues, ciudad 2 solamente no nos interesa. Tenemos que pedirle que sea toda la data. ¿Ok? Toda la data. Que esté dentro de la columna 2. Desde la fila 2 hacia adelante, ¿ok? Todo eso que nos trajo, Vale, listo. Nos trajo toda esa data, ¿vale? Y ahora le voy a poner de nombre. De repente le voy a poner como dirección, ¿no? Como viene manejándose, ¿vale? Voy a insertar aquí, fila encima. Y le voy a poner dirección, ¿vale? Dirección. A ver, un segundo. Dirección. Acá le voy a poner directamente ese nombre, ¿va? Para que no nos influya mucho en, en, en algo distinto. Listo. Centrado. Ya. Ahora vemos que esa tabla dirección, como tal, ¿no? Eh, pues vemos que tienen algunos valores diferentes, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que separar, de repente, dirección y ciudad, ¿no? Porque vemos, dirección y ciudad concatenados. Tenemos que separar. ¿Y cómo hacemos esa separación? Pues ya le venía comentando, ¿no? Con un split, ¿no? ¿Y cuál es la función directamente? Pues la misma que veníamos hablando en el anterior, que hacemos split. Voy a ponerme aquí en esta celda, en esta aquí al costado, y le voy a llamar como lo siguiente. ¿okay? Le voy a decir que tome desde la 2 de aquí, de esta misma tabla, de la 2 hacia adelante, pero obviamente, aquí veo punto y coma, pero en realidad tiene que ser punto y coma. ¿okay? Para mí es punto y coma. Pero el carácter de separación va a ser la coma. ¿okay? Aquí tengo un carácter de coma. ¿okay? Voy a separar mi tabla por eso vale, entonces le doy el array fórmula porque le estoy dando un vector, este es el vector, ok, el array es como una especie de, de vector o llamémoslo así, como una columna directamente ok, o una matriz, se suele utilizar incluso una matriz, vale y el if error es porque si hay valores vacíos, valores blancos, así como estos valores de aquí, estos valores de aquí están vacíos, no hay datos, pues si en caso encuentre eso, pues directamente lo coloque como vacío, acá los voy a colocar como vacío, y van a ver, ok, voy a poner esto y ven que aquí no me completa nada, ¿no? Me completa valores vacíos porque estoy tratando de lidiar con esos valores en caso de que pues haya algún error, ¿vale? Listo, ya tengo los nombres. calle 678 Ciudad F. Y aquí lo vemos, calle 678 Ciudad F, ¿vale? Y están separados por la coma, ¿no? Entonces la coma nos ayuda a separar. Acá le voy a poner un nombre que va a ser dirección, ¿sí? Nuevamente, no hay ningún problema. Dirección y acá le voy a poner Ciudad, ¿vale? Listo, ya está separado. Está separada nuestra data. Pues ya no tenemos mucho que hacer, ya no podemos hacer más de esa data, simplemente ahora de repente sí juntar nuestra data como tal, ¿no? ¿Qué nos interesa de esto? Okay? ¿Qué nos interesa de la ciudad? No nos interesa de repente mucho la dirección, pero sí de repente nos interesa la ciudad, ¿no? ¿Y qué código va a tener esa ciudad? Okay? Como vemos ciudades repetidas, ¿sí? Pues ya sabemos que una ciudad no puede de repente, pues, tener duplicidad, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un producto. Cuando, eh, normalmente se le llama SKU, ¿sí? Eh, los dejo como tarea de repente para que averigüen qué es eso. El SKU es como que un código que le ponemos a... Es, SKU es un código que le ponemos a los productos, ¿ok? Si yo vendo gaseosa, vendo café, vendo leche, vendo este, cocoa o alguna otra, algún otro producto, pues cada una de esas tiene que tener un código, ¿ya? No un código de barras, ¿ok? Ni tampoco un código QR nada de eso, sino un código. Por ejemplo, acá les pongo, no sé, eh, una gaseosa, ¿ok? Una gaseosa Coca-Cola, coca Coca-Cola, coca vale. no sé. me invento, ¿ok? Ese código, pues esa, ese producto, yo como empresa, le voy a poner a ese producto un código, 1, 2, 3, listo. Pero ese producto como tal, es el único que va a tener ese código. Es como su DNI, ¿no? Es como su documento de identidad, ¿no? Es como su, es como que un código propio de ese producto, no puede repetirse por nadie más, ¿ok? Listo. Entonces, ven que tratar de nosotros armar esto es, pues, puntual, ¿no? Porque si acá sale otra, gaseosa, gaseosa, henricola, me invento, henricola, ¿verdad? Este no va a ser 1, 2, 3, ¿no? Si, si, si los dos tienen el mismo código, pero nosotros sabemos que como significados son distintos, pues vamos a entrar en problemas, ¿no? Entonces, este, esta gaseosa henricola tiene que tener algún código de repente distinto. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿vale? Es un código distinto, ¿ok? Cada gaseosa tiene que tener su propio código, ¿ok? Y en general, cada producto. Así como nosotros tenemos documento de identidad en pasaporte y todo, lo mismo. Las ciudades, a nivel geográfico, también son datos, ¿ok? Son datos geoespaciales. Y esos datos como tal, tienen que tener un código también, ¿ok? Y si no lo tienen, pues tenemos que ponerlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar estos dos, porque no me sirven. Y, pues, la voy a dejar de momento como tal, ¿vale? Entonces, voy a crear una tabla, una tabla adicional que se va a llamar eh, ciudad, ¿ok? Rápidamente, para, para no adentrarnos en todo esto. Y, pues, en esta tabla ciudad, voy a jalarme la información que solicito, ¿ok? Voy a ponerle, como tal, a ver, voy a poner acá ciudad, lo voy a llamar así, que va a ser la ciudad de preciudad, que es lo que estoy jalando, y le voy a poner un código, ¿ok? Y ciudad, ¿okay? Vale, aquí voy a pegar entonces este siguiente código, ¿sí? Que va a ser unique, ¿sí? Y ya, me dice que es unique, ¿ok? Que es código único, ¿pero de qué? ¿De qué tabla? De preciudad, de la tabla ciudad, ¿ok? Le pongo C2 nada más, de momento, pero ahora le voy a convertir en un vector, le voy a decir que no solamente C sino es toda la un segundo, toda la columna C vale y que me jale los que son únicos vale y a él me jale a todos los que son únicos sí nosotros veíamos ciudad S muchas veces duplicados no acá veíamos ciudad S aquí también ciudad S aquí también ciudad S y ciudad S vale entonces ya esta tabla ciudad pues ya vemos que son únicas ¿ok?, como les dije, tienen que tener un código. Cada producto tiene un código, nosotros tenemos un código, pues las ciudades también tienen que tener un código, ¿ok? Y eso ya depende de cada empresa cómo lo, lo pone, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a ponerle así? Uno, dos, tres, cuatro, así lo vamos a poner. No, ¿verdad? Porque no tiene sentido que lo hagamos manualmente. Queremos que sea automatizado. ¿okay? Y en ese sentido, nosotros vamos a copiar el código que les compartí, ¿sí? Para crear códigos únicos, ¿ok? Voy a poner esto. Y le estoy diciendo que eh, si esta columna A2 tiene, es distinto de vacío, pues me coloque un código. Y si no, pues lo deje en vacío. ¿okay? Pero acá ven que me sale punto y coma y yo necesito manejarlo con, perdón, con punto y coma. ¿vale? Listo. Y en automático me creó todos los códigos propios de, este, de esta ciudad. vale Toda ciudad ya tiene su código. ¿okay? Listo. Y eso se hace pues ya en automático. ¿okay? entonces hay que tener en cuenta eso vale para que no nos, no nos no tengamos más problemas listo entonces mi tabla ciudad ya está ok ya sé cuál es la ciudad ya sé su código y directamente ya puedo encontrar mi data como tal vale ahora ya tenemos entonces de nuestra tabla master separada lo que es ciudad separada lo que son productos de repente ahora podríamos hablar de clientes ok vale les voy a compartir también algunos códigos que voy armando para que tengan ustedes en esta tabla ok Voy a compartirles por acá para que tengan a la mano la información. Vale. Ahí hay un código y el siguiente código también. Vale. Listo. Acá les comparto los códigos. Vale. Ya les voy compartiendo los códigos. Vale. Listo. Ahí ya lo tienen. Lo tienen a la mano. Vale. Esos códigos, por favor, tenganlo a la mano porque les va a servir muchísimo. Les va a servir muchísimo, muchísimo. Eh pues, en todo los, toda la, la, la estructura de datos que estamos armando, ¿ok? Eh, crear códigos únicos, limpiar datos, eh, eliminar duplicados. Y ahora vamos a utilizar queries también que ya venimos usando. Y vamos a hacer buscar, eh, buscar H o buscar V, ¿ok? Para tener también como un approach nuevo de, eh, de cómo está utilizando, ¿ok? Por acá me dice Godoy Matos, el documento no me deja modificarlo porque está bloqueado, solo me deja ver el archivo. Sí, les dije descarguen el archivo descarguen el archivo y vuelvan a subir en un drive propio de ustedes, ¿ok? Hicimos eso el proceso al inicio, por favor revísenlo, ahí van a encontrar cómo, cómo hicimos para cargar el archivo, ¿sí? Descarguen, lo suben a su drive y sobre su drive trabajen, ¿vale? Importan el archivo, ya lo veníamos trabajando, ¿vale? Listo, entonces continuamos con esto, ahora vamos a crea crear directamente nuestra tabla que se va a llamar, eh, pues, clientes, pre-clientes, ¿vale? Vamos a crear esto directamente. Ya saben que, pues, para procesar datos no es nada fácil, ¿sí? Se tiene que hacer mucho procesamiento, ¿sí? Voy a poner acá prep, clientes, ¿vale? Y rápidamente voy a crear otra tabla que se va a llamar clientes, ¿ok? Vale, como ya les decía, una tabla me sirve para procesar mi data, pues, en la forma que yo quiera. Y la última es ya tener mi data limpia, ¿ok? Tener mi data pues homologada, funcional y todo lo demás, ¿vale? Listo. Vamos a pre-clientes. Entonces, en pre-clientes, nosotros vamos a jalar información rápidamente de, eh, de los clientes que vamos a ir trabajando, ¿ok? En ese sentido, les voy a compartir un query también, netamente, de cómo nosotros vamos a jalar la información, ¿ok? Vamos a poner lo siguiente, vamos a poner igual, ¿sí? Y vamos a trabajar con valores únicos, ¿ok? Unique. ¿Qué me va a traer Unique de la tabla master? ¿Sí? Me va a traer la columna A hasta la D. ¿okay? Me va a traer todas desde la A1 a hasta la D. ¿okay? Vale. Entonces yo le pongo eso de momento en preclientes, ojo, en preclientes, pero eso me está trayendo solamente la primera fila, ¿no? De la 1 al D1. ¿no? Yo no quiero eso, sino de la 1 hasta, hasta como que toda la columna, ¿no? Todas las filas que tenga la tabla D. Entonces le elimino el 1. ¿Okay? Y eso ya se convierte en una matriz. ¿Cómo veo eso? Pues lo veo acá, ¿no? Acá va a estar pintado todo eso, ¿vale? Toda esta segmentación de la hasta la D va a estar pintada toda esa matriz, ¿vale? Listo. Entonces él ya me está trayendo toda esa tabla, bien, ¿sí? Me está trayendo toda la data de, prácticamente. Listo. Entonces nosotros le ponemos eso y ya nos jaló la información. ¿vale? Voy a eliminar esto de acá, eliminar fila. Vale, ya tenemos clientes en principio, ¿sí? Ya tenemos clientes, tenemos el correo, tenemos el teléfono y tenemos la dirección, ¿ok? Ya lo veníamos trabajando sobre eso. Pero en principio ya veíamos que eh, no, no solo nos interesa que nos traiga pues, el unique de todo esto, ¿no? sino una buena práctica incluso es que no solamente nos traiga el unique, sino que nosotros le pongamos un query delante, ¿okay? señalando de que queremos copiar y pegar las columnas como tal, pero ahora estamos enviviendo dos fórmulas ¿no? que prácticamente van a ser lo mismo porque el unique ya nos jala toda la data, pero ven que eh, es importante que nosotros podamos tener directamente eh, primero un query que nos jale todas las tablas, pero también haciendo una eliminación de val valores duplicados. ¿okay? Bueno, va a ser lo mismo prácticamente. Va. Listo. Entonces ya tenemos todo procesado. Ahora rápidamente voy a adentrarme a que nosotros empezamos a procesar nuestra tabla de cliente. ¿okay? Tenemos aquí el cliente, pero no nos sirve así. ¿no? El cliente ya tiene su código y su nombre a la vez, pero no nos sirve eso. Nosotros queremos que directamente esté, pues, eh, funcional un lado del código, otro lado del nombre, incluso otro lado del apellido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar más de lo mismo, más de la fórmula que venimos trabajando, ¿sí? Y esa fórmula es justamente esta, ¿vale? este de aquí, ¿vale? Y voy a hacer unas correcciones rápidamente porque en mi caso no funciona la coma, sino el punto y coma, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy haciendo un split a la columna desde la 2 en adelante. Le estoy haciendo un split por el guión, ¿ok? Es decir, me va a separar el C6 con el Laura Gómez, ¿ok? Y luego el C7 con Javier Mendoza y así sucesivamente, ¿ok? Pero miren aquí que le estoy dando un vector, ¿ok? Que es de la 2 hacia adelante. Eso es el split. El array fórmula me ayuda justamente a que yo, a que el split pueda tomar ese, ese, ese vector, ¿ok? Y listo, me está separando por el guión, pero además hay un if error. En caso, nuevamente, repito, en caso de que haya valores vacíos, así como estos de acá, estos son valores vacíos, pues en caso de que encuentre eso, pues lo complete con vacíos, ¿ok? Para que no me genere problemas. Vale, le doy enter y ven que ya me separó, ¿no? Tenía C6 guión Laura Gómez, ahora me sale C6, pues Laura Gómez, ¿vale? Entonces acá le voy a poner de repente ID cliente, como ya veníamos comentándole, y acá vamos a poner nombre completo, ¿vale? puntualmente, listo, tenemos nombre completo, pero además nombre completo no nos sirve, ¿no? ¿por qué? porque tiene nombre y apellido juntos de repente lo que nos interesa son los nombres y luego los apellidos, ¿ok? vamos a utilizar nuevamente nuestra función que ya estamos utilizando varias veces, ¿sí? voy a poner acá y voy a pegar esto, ¿vale? y ya saben que en mi caso no funciona la coma, sino punto y coma revisen ustedes también que les funciona punto y coma o la coma, ¿ok? Cada Excel es un poco distinto. Listo. Entonces, él ya me separó. Laura Gómez, ahora me separó en Laura y Gómez. ¿okay? Acá le voy a poner de repente nombre y aquí apellido. ¿Vale? Y ven que puntualmente ya está nuestra data tomando un poco más de forma, un poco más de sentido, un poco más de contexto. ¿Vale? Entonces, ya está. Ahora vamos a hacer el procesamiento que ya veníamos hablando, ¿sí? De lo mismo, de dirección. ¿Qué veníamos haciendo? Separando a estos dos por la coma, ¿no? O sea, en un lado va a estar la calle, en otro lado la ciudad, ¿no? Y directamente vamos a separarlo. ¿Cómo lo separamos? Vamos a utilizar nuevamente la forma, ¿ok? Ven que procesar datos, pues, toma tiempito, ¿ok? No es nada que se pueda hacer rápidamente, ¿vale? Entonces, tenemos que procesar los datos, ¿vale? Y yo pongo acá punto y coma, punto y coma, pero aquí lo que me está tomando esto es me dice, lo está separando por espacio vacío. No, yo no quiero que separe por espacio vacío, yo quiero que separe por la coma. ¿Ok? Porque la dirección aquí, esta tabla, esta, este vector, esta columna, está tomando coma como un, como un concatenado. Nosotros no queremos eso, sino que queremos que separe por la coma. ¿Ok? Entonces, por eso ponemos aquí la coma. Pero él está tomando del F2 al F. Nosotros no queremos F2, queremos la columna D. ¿Ok? Voy a ponerle la D y la D. ¿Vale? Y listo, me está tomando todo. ¿Sí? Y listo, ponemos eso, ya está, ya está separado. Entonces le ponemos aquí nuevamente dirección, ¿sí? Dirección y ponemos ciudad, ¿ok? Y algo adicional que vamos a ir trabajando, y ya en esta parte entra justamente algo que quería llegar, es al buscar V, ¿ok? Nosotros ya tenemos una tabla ciudad, ¿verdad? Esta es nuestra tabla ciudad. ¿No? Ya les decía, cada producto tiene un código, cada persona tiene un propio código también en su país de nacimiento. Pues lo mismo, las ciudades también tienen un código para ubicarlas ¿no? rápidamente. ¿okay? En general, varias cosas que se tienen mapeadas y que están fijas siempre tienen que tener un código. ¿okay? Si no, pues se, se llega a tener algunos errores. ¿vale? Entonces yo ya tengo mi tabla ciudad, pero... Pues yo quiero de repente a esta ciudad ya no tener ley, sino tenerla con un código, ¿ok? Con el código que ya he creado, ¿ok? Entonces voy a poner acá, ID ciudad, como tal, y voy a jalar el código que tiene cada una de estas ciudades, ¿no? Estas de acá no pueden ser duplicadas, ¿no? Porque son datos de cliente, ¿no? Eso son datos del cliente, ¿ok? Entonces yo no puedo eliminar duplicados acá porque son datos de mi cliente, ¿vale? Donde sí he eliminado duplicados es mi tabla ciudad, porque esta tabla ciudad, ya les dije... Tienen que ser únicas, ¿sí? No tienen que tener duplicados, no tienen que tener valores eh, bien raros, no, no tiene que tener nada de eso, sino directamente una tabla con su código, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es jalar, eh, a ver un segundo, vamos a jalar directamente, a ver un segundo, mm, ya. vamos a jalar directamente de nuestra tabla productos, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer con la siguiente forma, ¿vale? Voy acá a esta fórmula. Voy a poner esto. Y acá hay una nueva fórmula ¿no? que les voy presentando. Voy a poner primero a corregir que las comas no me funcionen a mí. ¿Sí? A ustedes, si les funciona, no hay ningún problema. En mi caso, necesito hacer las correcciones pertinentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Él está haciendo un VLOOKUP. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa buscar, buscar V. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el buscar V? Yo necesito. Leer un poco de repente, siempre que tengan alguna duda, lean por favor eh, de qué va cada fórmula, ¿ok? Este buscar VBLUCAP lo que hace es búsqueda vertical, ¿ok? Busca un valor en la primera columna, ¿sí? De un intervalo y ofrece el valor de una celda específica en la fila encontrada. Traducido esto al español, al castellano, quiere decir que al VLOOKUP le voy a dar el valor de búsqueda. ¿Cuál es el valor de búsqueda? Todas estas de acá, ¿no? Todas estas son mis ciudades, ¿ok? Yo le tengo que dar ese valor porque le voy a decir: ¿Sabes qué? Esa ciudad F, búscala en esta tabla. ¿no? Esta ciudad S, búscala en esa tabla y tráeme su código. Así, ¿no? Busca esta ciudad H, vea la tabla maestra y tráeme el código. Así funciona, ¿ok? Entonces, primero que nada le voy a dar todas las, todos los datos que yo necesito buscar, ¿ok? Listo. Ahora le voy a dar, dice, el intervalo. ¿Qué es el intervalo? Pues el intervalo es nada más que toda la matriz. ¿La matriz qué? ¿Cuál es la matriz? La ciudad. De mi tabla ciudad, que está aquí, mi tabla ciudad, que va desde la A hasta la B, ¿no? Todas estas. A, a, B. Por eso le pongo de la A a la B y me va a traer todas las que están ahí, ¿vale? Esa es mi matriz, ¿ya? Voy a ponerla acá. Entonces, como tal, mi ciudad de B a 2. Y ahora me dice acá un código. ¿Cuál es el código que voy a traer? Es decir, ¿qué necesito yo darle? Pues necesito darle, eh, o mejor dicho, ¿qué tiene que retornarme? tiene que retornarme la columna 2, ¿no? Porque cada una de estas, cuando él busca el valor Ciudad F, busca en esta tabla maestra Ciudad F, lo que él dice es, no me retornes esto, sino retórname la columna al costado, la columna 2. Esa columna va a retornar a mi celda principal, ¿ok? Entonces, por eso este tiene un índice 1 y este un índice 2, ¿ok? Por eso son columnas AB, pero empieza en 1 y 2, ¿ok? Listo. Entonces yo le doy el 2, ¿ok? Directamente, porque me tiene que traer el índice. ¿Ok? El ID, el ID de la ciudad. Y luego me, me sale algunos valores más, ¿no? Me sale está ordenado, pero entre corchetes. Esos ya son valores opcionales, ¿ok? Miren aquí, ¿qué dice? Eh, está ordenado, está ordenado, dice que es opcional, ¿ok? Si tú gustas, lo pones, y si no, no. Pero nos hace referencia a si está ordenado, verdadero o falso. Pues le ponemos falso porque no tiene ningún orden, ¿ok? Y ya saben le ponemos el array fórmula siempre porque le estamos dando un vector, ¿ok? ¿Cuál es ese vector? Esta de naranja. Y el if error, ¿qué hace el if error? Pues ya vemos que si hay espacios en blanco, como en esta parte de aquí, pues aquí nos va a poner en blanco también. Le estamos diciendo con esta instrucción que lo ponga en blanco, ¿okay? Listo, le doy eso y ya me trae todos los códigos, si se dan cuenta, ¿vale? Hay algunos códigos duplicados pues como el 2 y el 2, pues no hay ningún problema porque es data de mi cliente, ¿no? Que ya está jalándose data de mi de mi tabla ciudad que ya tiene valores únicos, ¿ok? Vale. Esta fórmula de repente no la tienen, pero les comparto por aquí, ¿vale? Ah, un segundo. Chat privado. Ahí les voy compartiendo los códigos, ¿ok? Eh, pues ya. Entonces, listo. Hasta aquí mi tabla ya está procesada rápidamente, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora ¿sí? Puntualmente, es crear en mi tabla clientes. ¿sí? Me voy a mi tabla clientes directamente y sobre esta tabla clientes voy a crear ahora, voy a jalarme los campos que yo requiero. ¿okay? Y aquí entra otra función propia, ¿sí? otra función que, que, que se utiliza muchísimo dentro de todo esto. ¿okay? Voy a llamarle a la función directamente, como suena, voy a ponerle query. ¿okay? Pero acá me sale pre clientes. ¿okay? Yo voy a hacer mi corrección porque esto lo tenía de otra manera. Prep clientes, ¿ok? Listo. Ya estoy diciendo esto, pero ya saben que a mí no me funciona la coma, me funciona el punto y coma. Así como yo sé eso, pues acá me figura punto y coma, ¿ok? A algunos les sale coma, pues utilizan, no hay ningún problema, ¿vale? Listo, y me dice el encabezado, ¿no? La consulta, ¿ok? La consulta, pues ya saben que todo, cualquier información está aquí mismo documentada para que lo puedan utilizar, ¿ok? Y ya me dice intervalos, el intervalo de la celda que se va a realizar la consulta, de la B a la K. Hemos puesto, ¿no? Eh, de mi tabla prep clientes, ¿sí? prep clientes, le estamos tomando desde la B, porque esta información no nos sirve de acá, porque ya la hemos procesado, pero si no nos interesa de la B hasta, a ver un segundo, desde la B hasta la K, ¿no? Desde la B hasta la K. Toda esa matriz nos, nos sirve a nosotros para eh, seleccionar algunos campos. ¿Qué campos voy a seleccionar? Aquí ya le introduzco un código, ¿sí? Es como ya SQL, ¿ok? Ya lo van a ver en un momento que, pues. Es súper importante en SQL cómo se utiliza esto. ¿okay? Estoy diciendo que me seleccione la E, la G, la H, la B la I y la K. ¿okay? ¿Y ¿Cuáles son esos datos? Pues todos los que ven aquí. ¿okay? Todos esos datos que ven ahí, pues son los que directamente nos está jalando la función. ¿Vale? Les paso también este código en el chat para que lo tengan a la mano. ¿Vale? Ahí lo voy compartiendo para que lo tengan a la mano. ¿Vale? ¡Listo! Perfecto, ya está, ya está la tabla entonces clientes. Esta tabla clientes ya es la tabla procesada, la tabla limpia, la tabla que ya no tiene errores y netamente es la tabla que nos sirve a nosotros como información, ¿verdad? ¿Qué nos sirve a nosotros? Pues ya tenemos la tabla clientes, ¿sí? el ID clientes, ya tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos el correo, tenemos la dirección y tenemos la ciudad de la que viene, ¿ok? Aquí, ¿por qué no figura el nombre de la ciudad? ¿no? ¿Por qué? Porque esa ciudad. En este caso, debería. Esto ya es una llave foránea para esta tabla, ¿no? Ya veíamos. ¿Cuál es la llave primaria para mi ciudad? Pues en este caso sería ID ciudad, ¿no? Y luego tenemos esta de aquí, ¿ok? Esta es la ID ciudad. Ya es una tabla como tal. Pero esa, esa llave primaria pasa a otra tabla como una llave foránea, ¿ok? Esto ya sería mi llave foránea, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces. Pero para esa tabla, ¿cuál sería mi llave primaria? Esa de ahí, mi llave ID clientes, ¿ok? Quiero que se queden con esa observación porque, pues, les va a servir muchísimo, ¿no? Se utiliza muchísimo en todo lo que es procesamiento de datos, ¿ok? Ya se dan cuenta, ¿ok? Entonces, y así vamos jugando, ¿ok? Vamos jugando con más, ¿no? De repente, por ejemplo, en ciudad, de momento es ciudad, es tabla única, con sus productos únicos. Mi tabla productos, igual, tiene IDs únicos, y bueno, de momento tenemos tres tablas, ¿okay? Y ahora vamos a crear una cuarta tabla, puntualmente nada más, para, para ya terminar con esto y que les que quede súper claro cómo van a ser incluso su Henry Challenge, porque les estoy dando los tips también. De repente, algunos eh, ya lo conocen, no hay ningún problema, pero ahora vamos a crear de repente una tabla de órdenes, ¿ok? Tabla órdenes directamente porque ya tenemos fecha de entrega, tenemos el ID de órdenes, ¿no? Tenemos el ID del producto el nombre del producto, ¿sí? Eh, y, y así sucesivamente tenemos varias consideraciones que nosotros tenemos que tomarlo para tener una tabla de órdenes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a poner aquí directamente nuestra tabla y vamos a copiar eh, directamente algunos campos que nos sirven, ¿sí? A nosotros. Eh, a ver, directamente vamos a tener eh, lo siguiente, ¿ok? A ver, un segundo, vamos a tener la siguiente tabla, vale. Entonces les voy a decir ahora nuevamente que utilicen este query, pero yo lo voy a poner aquí para que les funcione también a todos, ¿ok? Hacer o sea, las correcciones necesarias y que me jale toda la información que requiero. Le estoy diciendo, sí, puntualmente, como voy a ver órdenes, sí, esta va a ser mi tabla prep, de preprocessing órdenes, sí, y a la par voy a crearme una tablita adicional que se va a llamar órdenes, ¿ok? Directamente, vale. Entonces en prep órdenes rápidamente va a ser una tabla en la que yo voy a tratar de eh, procesar mis datos, ¿ok? Voy a seleccionar todos estos y voy a centrar, vale. Listo. Entonces tengo en esta de órdenes tengo clientes, tengo el producto, si, ¿sí? tengo la fecha, el estado, ¿no? tengo el precio, incluso la cantidad y la fecha de entrega, ¿sí? Entonces, de, de repente es la fecha de donde yo compro, pero esta es la fecha de entrega, e incluso tengo el ID de órdenes, ¿sí? De mi tabla maestra, ¿vale? Entonces, toda esta información la estoy sacando de dónde? De mi tabla master ¿ok? De la columna A a la columna K, pero no estoy seleccionando todo, sino selecciono solo las que me interesan, ¿ok? De momento, para hacer mi tabla órdenes, ¿vale? Listo. Y sobre esta tabla de órdenes. Ahora sí empezamos a hacer el procesamiento, ¿ok? Ya veníamos hablando qué procesamiento clásico, ¿sí? El procesamiento clásico es primero separar a cliente, ¿no? Por código y por nombre, ¿ok? Bueno, separamos directamente eso con el siguiente código que les voy a ir compartiendo también, ¿vale? A ver, esto en principio se los comparto por acá para que creo que ya lo tienen y si no lo tienen ahora les envío. Mm. Ahí va, listo. Y ahora vamos a hacer un procesamiento directamente a nuestra tabla, ok. ¿Qué, ¿Qué procesamiento le vamos a hacer? Pues ya saben de qué directamente nos interesa a nosotros eh, separar nuestro código, vale. A ver, un segundo. Voy a poner aquí, listo. Ya saben que aquí no me funciona la coma. De repente ustedes sí, pues hago énfasis en esto porque pues, ya ha pasado incluso. ¿Vale? Lo estoy diciendo que me separe, pues, por guión, ¿no? Me separe por guión, acá, ¿Vale? Eh, directamente y ya nos jala toda la información. Eh, es un poco más de lo mismo que ya veníamos hablando, pero ahora estamos estructurando nuestra tabla órdenes, ¿ok? Esta se va a llamar ID Producto. Ya veíamos que esta necesitamos. Necesitamos el ID Producto porque estamos separando nuestra data, ¿no? Producto, esta va a ser pues, como tal, nombre, producto, nombre, producto, esta va a ser como tal, categoría, ¿sí? Y listo, ya tenemos eso. Ahora, adicionalmente, vamos a separar a la a la tabla clientes, ¿ok? Clientes, nosotros necesitamos a clientes, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle aquí directamente la misma fórmula que veníamos trabajando, la misma prácticamente, no hay ningún cambio, pero sí vamos a Hacer lo siguiente, ok. Bueno, voy a separar punto y coma. Y aquí punto y coma, ok. Pero eh, ya ven qué es lo que pasa en esta tabla, en, el, en, en la columna A2, netamente. Pues mi tabla está procesada por, o está separada por qué, por guiones, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo, sepárame por guiones, ok. Y quiero que me separen netamente por guiones, vale. Entonces él lo separa por guiones, pero ya vemos que si encuentra algún error, lo va a poner como vacío, ¿ok? Como un valor vacío. O sea, no queremos que haya algún problema. Vale. Entonces, directamente ya vemos que aquí, pues, podemos insertar el ID nombre, ¿sí? Y también el nombre completo. Vale. Listo. ¿Se dan cuenta de que ya está con esto? ¿Sí? Ya está con eso. Ya está el nombre, está el producto. Listo. Ya no hay más que hacer, ¿no? Porque ya todo está procesado. O sea, o hay campos únicos o hay data. Junta, ¿no? Por ejemplo, acá esta data ya la hemos separado y la data del, del, del cliente también la hemos separado, pero hay datas que son así columnas, ¿no? Directamente la C, la D, la F, que no hay, no hay mucho procesamiento que hacer porque ya vienen pues, siendo valores únicos, ¿no? Valores como fecha, pendiente y algo así, ¿vale? Precio, vale, ya va separado, ¿sí? Pero en este caso sí venían con data junta, ¿ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Ya está procesada la data. Ahora directamente nos vamos a órdenes, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en órdenes? Pues vamos a insertar un query nuevamente. Sí, les comparto el query para que vean que ese query directamente, pues tiene que ir a ver, yo voy a hacer las correcciones necesarias. Prep órdenes. Voy a poner punto y coma y le estoy diciendo que de prep órdenes, sí, de mi tabla previa, de esta tabla que hemos construido hace unos minutos. Pues que me jale todo lo que tiene desde la A hasta la M, ¿no? O sea, va a ir desde la A que teníamos aquí en esa columna hasta la M, ¿vale? Hasta esta, esta columna, ¿vale? Listo. Y además, no solamente eso, sino que me seleccione solo las que me interesan, ¿no? La H, la L, la I, la C y todo lo demás, ¿ok? Eso es lo que selecciona ellos para que les funcione. Listo, ya está. Entonces, ya aquí hemos hecho prácticamente todo nuestro procesamiento y nos hemos quedado solamente con las columnas que nos interesan. Es una tabla final, es una tabla ya procesada, es una tabla que ya está ordenada. Eh, les comparto también por aquí el código para que lo tengan en la mano. ¿sí? Ya es una tabla que les va a funcionar bastante bien. ¿okay? Eh... Por acá me dice, profesor, buenas noches. ¿Cómo encuentro estas fórmulas en la versión española Excel? Ah, pues les compartí hace un tiempo un link donde están todas las funciones, ¿ok? Les comparto nuevamente. De repente algunos lo tienen, algunos no. Pues les comparto este link porque ahí encuentran todas las funciones, ¿ok? Lista de funciones de hojas de cálculo de Google, ¿ok? Aquí encuentran todos, ¿ok? De repente en español lo tiene también. Ponen buscar V, por ejemplo, es lo que yo estoy usando. El, el buscar V es como el lookup, ¿sí? En inglés, ¿ok? Eh, lo que veníamos usando era el lookup. Esta función, a ver, lo pongo acá de repente. VLOOKUP, eh, ok. Esta es la misma función, solo que está en inglés, ok. Si lo quieren en español, pues ya saben que es buscar V, ok. Les comparto este link también para que lo tengan a la mano, vale. Una, buena pregunta, vale. Eso les he compartido en sesiones anteriores también, así que por favor revisen el video. Eh, los links, ténganlo a la mano para que les sirva en cualquier otra, otra este, duda, ¿vale? Listo. Entonces, ya tenemos directamente, voy a eliminar esto porque, pues, es eliminar columnas, ¿vale? Porque ya, listo. Ya tenemos entonces todas nuestras tablas procesadas y ya están nuestras tablas directamente eh, separadas, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene esta tabla? Por ejemplo, órdenes, pues necesita el ID órdenes, el ID nombre, el ID nombre, miren, esta tabla, si se llama órdenes, pues tiene que tener un ID órdenes, ¿verdad? Pero, ¿qué sería este ID nombre y el ID producto? Yo les pregunto a ustedes, ya me, si me han atendido. ¿Qué sería este ID nombre y el ID producto? ¿Sería una llave primaria o una llave foránea? ¿Qué sería esto? De repente, eh, no sé, ¿lo tienen ahí a la mano? ¿Qué sería? ¿Tienen algún.? algún pues criterio, algo. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo de acá? Bueno, de repente no nombre como tal, sino cliente sería lo de acá, ¿no? ID cliente, lo voy a poner ¿eh? ID cliente. Vale. Entonces, ¿qué, qué creen que sería? Ya que acá, acá. Por acá me dicen ya de foránea, Claro, claro que sí. Estos dos serían ya de foránea ¿no? Porque el ID cliente ya existe en una tabla cliente. ¿eh? Y está aquí. Ok, es, mi tabla cliente es la única. ¿okay? no hay más. Mi llave cliente en mi tabla cliente. Ojo, mi tabla cliente tiene su llave cliente. Ok, mi, llave, mi tabla ciudad tiene su llave ciudad. ¿okay? su ID ciudad. Vale, voy a centrar esto también. Ya, ¿no? y voy a pintar. ¿vale? mi ciudad, mi tabla ciudad tiene su ID ciudad. Mi tabla productos, ID productos, eh, perdón, mi tabla productos tiene su ID productos. Ok. Entonces, si yo estoy en una tabla órdenes, pues mi tabla órdenes tiene que tener su ID órdenes, pero si yo veo otros IDs, pues ya inmediatamente tengo que pensar que son llaves foráneas, ¿sí? Ya les dije, una tabla va a tener su llave primaria, ¿sí? Una tabla puede tener su llave primaria. Pero cuando esa llave primaria pasa a otra tabla que no es la que a la que pertenece, pues cuando esa llave primaria pasa a otra tabla en esta tabla se va a llamar llave foránea, ¿ok? Llave foránea. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia que existe entre llaves foráneas y primarias, ¿ok? Son llaves primarias todas, pero en sus tablas respectivas. Cuando una llave pasa a otra tabla, pues ahí inmediatamente se llama llave foránea, ¿ok? Se convierte en eso. Por eso les he comentado de que estos son llaves foráneas, porque estas llaves, en realidad, pertenecen a una tabla, ¿no? Si es ID cliente, pues yo me voy a mi tabla clientes y ahí encuentro a mi ID cliente se dan cuenta ok súper interesante verdad ya hay que tener en cuenta eso vale y listo ya estaría en nuestra tabla entonces de órdenes procesada y completada y pues ven que ya no hay pues mucha ciencia más que solamente hacer eso vale eh, ven que hemos separado mucho de la tabla master hemos separado muchas cosas sí eh, hemos visto que pues tenemos gran cantidad de, de información, a ver, 33, 34, vale. Y nosotros teníamos aquí eh, pues algunos datos ya, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo le agrego algunos datos? Por ejemplo, voy a agregar estos tres, ok, los tres primeros, que yo lo tenía por aquí. Si yo agrego estos tres primeros, que son, mira, el C32, ¿sí? Nuestra tabla llega hasta el C32 aquí llega hasta el c 32 también sí ahora lo que voy a hacer rápidamente es dire, eh, ocultar ok voy a ocultar nuestras nuestras tablas ok preproductos la voy a ocultar porque son solamente preprocesamientos procesamientos ok prep ciudad la voy a ocultar porque son preprocesamientos prep cliente igual la voy a ocultar no la estoy eliminando solo ocultando prep órdenes la estoy ocultando para que no figure aquí y netamente estoy en mis tablas creadas ok? Tabla productos, tabla ciudad, tabla cliente y tabla órdenes. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que voy a hacer es, si yo pienso que esto me ayuda mucho, pues lo vemos de que sí, ¿no? Sí nos está ayudando porque ya tenemos tablas separadas. Cada tabla tiene su propio ID, cada tabla tiene su propio código y todo lo demás, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando llegan nuevos clientes? ¿Qué pasa? ¿Vieron qué pasó aquí? ¿Vieron qué pasó aquí? En esta columna. Llegaron nuevos clientes, el C33, C34, C35. Llegaron nuevos clientes, se agregaron, ¿qué cosa? Nuevas ID órdenes. Automáticamente se agregaron estos ID órdenes. Y quiero que vean que en las demás tablas también, incluso no me atrevería a decir que se agregaron. C33, C34, C35. ¿verdad? Son las que he agregado, son 33, 34, 35. En órdenes van ahí, 33, 34, 35. En ciudad... Pues veamos qué ciudad hemos agregado. Teníamos ciudad T, ciudad U y ciudad V. Pues T, U y V de repente no estaba. ¿sí? Bueno, V no estaba. Entonces, V, al ser una, una ciudad nueva, pues se va agregando un código nuevo. ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Tengo mi tabla productos. ¿Qué productos he agregado? Productos p 028 29 y 30. ¿Ok? Son productos que he agregado. Entonces, si yo voy a mi tabla. A ver, un segundo. Si voy a mi tabla productos, tiene que estar el P28, P29 y P30. Aquí está, ¿vale? Ya mira, ¿eh? nuevamente voy a agregar nuevos clientes. De repente, por alguna razón ahora, llegaron nuevos clientes, ¿ok? Nuevos pedidos. Voy a agregar, ¿qué voy a agregar? 3, 6, 3, ¿ok? Quiero que vean qué pasa aquí, ¿ah? ¿eh? Directamente. Esta columna es ID órdenes, ¿ok? Todas las órdenes. Voy a pegar aquí. Quiero que vean qué es lo que pasa. Se agregó automáticamente. ¿sí? 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿okay? Veamos en clientes. ¿Qué pasó en, en productos de repente? ¿no? Tenemos 3, 1, 3, 2, 3, 3. Vamos en producto y vemos que tenemos 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿okay? Listo. ¿Qué más? Ciudad. ¿Qué ciudad se agregó? Ciudad WXY. WXY existió. WXY. Ya existe ciudad WXY. Así que no debe agregarse nada más. Exacto. No se agrega nada más porque ya existe WXY. Ya sí, ya existe. ¿Ok? Y solamente la V, que era nueva, pues se creó, ¿no? Porque en un proceso anterior lo vimos. La tabla clientes. Vamos a los clientes. ¿Quiénes llegaron? 363738. Esos son los que llegaron. Vemos aquí que está 363738, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y con todos sus datos respectivos. Adicionalmente, vemos órdenes. ¿Qué órdenes llegaron? Pues ya veíamos que el ID órdenes, pues tenía directamente... Eh, pues 313233, -3 -3 -3, ¿no? Como código. Aquí están, ¿no? 313233, porque es nuestra columna ID órdenes, ¿ok? 313233 -3 -3 -3 y todos los campos necesarios, ¿ok? C36, 37, 38 y así sucesivamente con precios y cantidades, ¿ok? Listo. Entonces se dan cuenta del impacto que tiene tener nosotros nuestra tabla bastante organizada, especializada en algo. ¿Sí? Tabla clientes, netamente clientes, información de clientes, tabla productos, netamente productos, eh, tabla ciudad, netamente ciudades. Miren aquí que no estoy poniendo en ciudad, no estoy poniendo precio, no estoy poniendo cantidad, no estoy poniendo órdenes de compra, eh, datos geográficos, no estoy poniendo nada de eso. ¿sí? ¿Se puede agregar de repente? Sí, pero hay que tener un sentido lógico si conviene o no que esa tabla tenga ese, esa, esa función, ¿verdad? Las tablas pueden tener tres, cuatro, cinco columnas, seis, no hay ningún problema, pero recuerden que tienen que estar dividido, ¿ok? Siempre les comento eso del divide y vencerás, ¿ok? Es una frase que siempre tienen que utilizarla en todo, en todo, ¿sí? En tareas, en, en cosas que tienen que hacer, háganlo poco a poco y van a ver que en general van a lograr muchas cosas, ¿ok? Lo mismo pasa en estas tablas que cuando dividimos las cosas pues se convierte en un todo bastante interesante, ¿verdad? Cada cosa que yo actualizaba funciona bastante bien, ¿ok? Vale, si así funciona en un spreadsheet, imagínense en una base de datos, ¿ok? Es lo mismo, es lo mismo, tal como funciona aquí, funciona en una base de datos, pero ya con código vamos a empezar a interactuar de repente en la parte final del, del curso, ¿ok? Entonces, vale, hasta aquí se entendió, coménteme por favor si se entendió, entendieron la importancia de... de dividir las tablas y que cada una de estas esté funcional, propiamente eh, funcional para esa tabla como tal. Vimos las llaves foráneas, vimos las llaves primarias, vimos la importancia de tener organizada la data. Coménteme si, si, si entendieron a todo cómo es el flujo de separar una data que viene horrible a separarlo a datas un poco más interesantes y especializadas en cuanto a funcionalidad. ¿okay? Si se entendió, pues perfecto. Por acá me comentan, sí, sí se entendió, profesor. Vale, gracias, profesor, no, no se preocupen. Eh, ven que, pues, eh, sí, procesar datos no es rápido, no es sencillo, toma su tiempo, hay que entender la data, qué es lo más conveniente y todo lo demás, pero ya ven que está funcional esto, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, y si tienen alguna otra observación, me la hacen saber y, y, y vamos de momento a todo eso, ¿ok? Pero me dice todo muy bien, Luis Alfonso. Muchas gracias. Eh, y bueno, si en general también a todos les quedó claro, pues bueno, vamos a un break de unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, rápidamente para, para continuar con la otra sesión y resolver un poco el homework, ¿ok? Vale, nos vemos eh, en 10 minutos. Y, y bueno, continuamos con, con el homework y algunos temas ya de estadística descriptiva y de repente algo les voy a tocar incluso de, de estadística inferencial y vallecienda. ¿ok? Vale, de momento entonces damos un break y volvemos en 10 minutos. Vale, gracias. Ya. <laughs> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, que estén todos de vuelta. <laughs> vale. Vamos a continuar entonces un poco con la sesión de. Ya eh, siguiente. Y bueno, vamos a hablar bastante de la estadística descriptiva y algunas medidas de dispersión, ¿ok? Eh, vamos a acelerar en este tema. <laughs> pero quiero que entienda. Eh, bueno, un, po un poco vamos a revisar lo que es el homework, ¿sí? Ya veíamos que. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo durante las sesiones. Hay, hay, hay funciones propias incluso que se necesitan ir aprendiendo y entendiendo cómo funcionan. Ya vimos que es el split, el array formula, el if error, el vlookup, sí, y el query, ¿no? el unique. Y ya, ya se dan cuenta que vamos agregando más funciones y mayor complejidad. Entonces les pediría así de que puedan ir repasando cada una de estas. Eh, funciones, entendiendo cuáles son en español y en inglés, cuáles son sus equivalentes, eh, y pues para estar alineados todos cuando ya veamos más cosas, ¿ok? Pero hasta este punto, pues quisiera que quede claro a, a qué estamos tocando tema, y bueno, vamos a hacer un poco del code review, ¿ok? ¿De qué nos habla el code review? Pues ya probablemente lo hayan revisado también, ¿sí? El homework como tal, eh, y el reto prácticamente de esto era, pues, que podamos nosotros crear un modelo relacional, es decir, como un diagrama de entidad de relación, lo que veíamos hace unas fechas, pero donde en esta identificamos relaciones, ¿ok? Ya somos un centro educativo, pero entendamos que también hay un grado de, 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 de formulamiento a nivel de, de como una institución, ¿ok? De, hay un, debe haber un diagrama propio, pero vamos a hacer el ejercicio de repente de entender cómo se distribuye esta tabla, ¿ok? Y en cada tabla vamos a identificar llaves primarias y llaves foráneas. ¿okay? Ya, le, ya hemos conversado de eso en la sesión anterior. Hoy ya lo hemos visto, hemos tocado más de ese tema y ahora vamos a aplicarlo de repente rápidamente. ¿okay? Entonces, tenemos entidades prácticamente que son dentro de Henry, pues podemos definir las entidades como carreras. ¿no? Tenemos carreras, tenemos Full Stack, eh, Data Science, eh, tenemos ahora la nueva que es Data Analytics y e incluso en el futuro pueden haber más carreras, ¿ok? Listo, tenemos de momento de repente esas, ¿ok? Pero ya saben que van a existir muchos muchas carreras como tal, ¿vale? Tenemos una una cohorte, ¿ok? Es como que un grupo de personas bajo una sesión y un horario determinado, ¿ok? Son como más que llamémoslo así como una especie de aulas, llamémoslo así, como una especie de compañerismo de grupo que van a ir acompañándose a lo largo de todas las sesiones, ¿ok? Es como un código que deben tener ellos también, ¿vale? Y no solo eso, ¿no? Sino también tenemos a un instructor, que en mi caso sería yo, ¿ok? Yo soy su instructor que está con ustedes en este momento, ¿ok? Pero a la par yo también puedo ser instructor de repente por la, por la mañana, para otro grupo, ¿no? Para otra cohorte, ¿vale? Y va del lado de ustedes, que son los alumnos, ¿ok? Que ustedes a la par, pues pueden estar incluso eh, de momento estudiando en la noche nada más, o en la mañana, y, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces... Nosotros tenemos que definir esas relaciones, ¿ok? De repente, para lo que van pensando y lo que van hacemos no una idea, pues esa estructura iría definido por lo siguiente, ¿ok? Voy a de repente extender un poco más esto para que se pueda ver, ¿vale? <coughs> ¿Y de qué va? Ya les venía comentando. Una cohorte es el punto de centro donde coincidimos tanto los profesores, ¿sí? Bueno, los instructores coincidimos en eso, ¿sí? Y también coincide la carrera, ¿sí? Como tal, ¿ok? Entonces, entendamos ese punto, vale, sobre eso partimos. Pero a la par sabemos que tenemos carreras, tenemos instructores y tenemos alumnos, ¿ok? Todas estas, de repente, en una primera instancia, tienen que estar dentro de alguna tabla unos como otros, ¿no? En algunas va a ser ya de primaria y en otras ya de foráneo, ¿ok? Pero ahora entendamos un poco la lógica, ¿ok? Un alumno ya veíamos esto qué significa, ¿verdad? Ya veíamos qué significa cada una de estas, ¿ok? Un alumno, sí, qué puede hacer, puede tener eh, muchas cohortes, ¿ok? Mejor dicho, muchas cohortes van a ser parte de solo un alumno, ¿ok? Y es más, puede ser incluso una o muchas, ¿ok? Una o muchas cohortes puede ser, puede estar unido a la par de un, solo un alumno, ¿ok? Solamente un alumno. ¿vale? Entonces la relación sería de uno a muchos, no vemos que aquí hay un guión y no solo un guión sino hay un guión y tres patitas, no entonces eso quiere decir que es uno o muchos, ¿ok? Entonces, un alumno uno y solamente uno un alumno va a estar en una o muchas cohortes, ¿ok? Vale, entonces eso vale la lógica de repente por primera instancia, ¿no? En segunda instancia qué es lo que pasa? Una carrera y solamente una carrera va a estar en una o muchas cohortes, ¿ok? Y esto, ¿cómo funciona? Por ejemplo, la carrera de, de Data Science, ¿ok? O la de Data Analytics, ¿ok? Cada carrera, pues, va teniendo una... Pertenece a una cohorte como tal, ¿vale? Una cohorte. Entonces, incluso esa misma carrera puede pertenecer a otra cohorte, ¿no? a la cohorte 1 puede estar Data Science. Y en otra cohorte 2 puede estar la misma carrera de Data Science. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces... Es una lógica que va por ese sentido. Solamente una y únicamente una va a estar en una o muchas carreras o muchas cohortes, ¿vale? Y veamos la tabla carrera. Tiene su llave primaria que se llama ID carrera, ¿ok? Su llave primaria. Y luego un atributo que va a ser nombre, prácticamente, ¿vale? Es un atributo. La llave de instructor, la tabla de instructor tiene su código que es llave primaria. Ya lo veíamos. Pero a la par que veíamos eh, en esto... Eh, pues veíamos que inicialmente la cédula pues va a ser parte de un instructor el nombre el apellido y la fecha de nacimiento ¿okay? son datos de repente que nos sirven para la tabla instructora, vale pero tiene su llave primaria ¿okay? y el alumno sí que va por el lado de ustedes como ustedes verán pues una cohorte solamente una cohorte solo una puede tener uno o muchos alumnos ¿okay? como ven aquí solo una cohorte que es esta va a tener uno o muchos alumnos, ¿vale? y claro que sí, ¿no? puede haber de repente uno, puede haber dos, tres, cuatro, cinco alumnos pero en general hay muchos alumnos ¿sí? hay, un, hay una pluralidad que se le llama eso, ¿sí? ¿vale? eso nos sirve a nosotros para entender de que, ok, pues sí tiene sentido y el ID alumno viene en este caso a ser una llave primaria, ¿ok? de repente acá no lo hemos puesto pero va a ser un primariqui ¿vale? listo a ver acá este? vale ya <coughs> Y ahora, ¿cuál es el sentido de repente ahora de pasar llaves foráneas? ¿no? La cohorte como tal, pues tiene su llave primaria también, pero las llaves foráneas van a ser el ID de carrera, ¿sí? ¿De qué carrera viene? ¿Sí? ¿Quién es el instructor? ¿Sí? Directamente. Y una vez que nosotros ya definamos todo esto, la llave que viene a ser la cohorte como tal va a ser una llave foránea para la tabla alumnos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque cada alumno puede pertenecer a una cohorte distinta. ¿Ok? O incluso, bueno, mejor dicho, una cohorte como tal puede estar para muchos alumnos, ¿no? Puede ser única para varios alumnos, ¿ok? O puede ser distinta incluso, pero la, la gran mayoría va porque una y solamente una cohorte va a pertenecer a muchos alumnos, ¿ok? Esta es una tabla de digamos, muchos alumnos, pero solamente una llave o un campo netamente va a estar relacionado a toda esta gran cantidad de alumnos, ¿ok? Puede haber 30 alumnos con un mismo cohorte, pero otros 30 con otro número de cohorte, ¿vale? Entonces, la solución al homework estaría diseñada de esta forma. Ya saben, la lectura de la cardinalidad de, estos, de estas tablas, cómo se conectan, ¿sí? Se dan cuenta de que no es nada de otro mundo, es más que solamente entender cómo es la interacción de unos con otros. ¿okay? Vale. Eh, entonces hay que tener en cuenta eso. Por acá me preguntan cómo definí los aspectos de este homework. No conocí que. Que se hubiera generado. Ah, bueno, los homeworks están dentro de un link eh, que de repente Henry les ha compartido. Pues ahí revísenlo, los que están llevando la carrera. Eh, por ahí de repente les van a compartir. Pero tengan en cuenta de que, pues, eso desde el inicio de repente debieron comentarles. Eh, y si no, pues, vale, no hay ningún problema. Pero siempre hay homeworks o algunas asignaciones que tenemos que resolverlo de momento, ¿vale? Como parte de un ejercicio. Y listo, esta sería la solución entonces, puntualmente de lo que se espera eh, dentro del homework, ¿no? Estructurar estas tablas, ¿sí? Estas eh, como, como tal entidades, pero para entender cómo funciona de repente, eh, a grandes rasgos, a grandes rasgos, cómo está distribuida la data dentro de Henry, ¿ok? Pero se dan cuenta que, eh, pues, súper interesante, ¿no? Y en general pueden así hacer sus propias tablas, ¿ok? De sus negocios, de universidades. De, de repente de, de alguna empresa o negocio que tengan ustedes, pueden ir generalizando todas estas e ir definiéndolas, ¿ok? Vale. Entonces tengan en cuenta que es súper importante esto, ¿sí? Listo. Entonces, hecho el, home, Henry, perdón, hecho el homework, directamente ahora vamos a pasar a temas de estadística descriptiva, ¿ok? Eh, Porque me dice el término que se refiere a lo que se llama como semestre. Claro, algo... algo Similar a eso, ¿ok? No exactamente como eso, pero sí muy similar a lo que en una universidad serían como semestre, ¿ok? Es un grupo que se va a ir acompañando a lo largo de todo el proceso de estudio, ¿vale? Listo. Entonces, ahora vamos con el tema de estadística descriptiva, ¿sí? La estadística que nos permite, eh, bueno, en principio, la estadística, dirán, profe, y la estadística, ¿en qué lo utilizo? O sea, ¿lo voy a utilizar? ¿No lo voy a utilizar? Claro que sí. En realidad, nosotros siempre estamos haciendo algo de estadística, ¿ok? Incluso probabilidades. ¿Y esto en qué se basa? En que cuando nosotros hacemos suposiciones, ¿no? De repente, imagínense que están viajando, ¿sí? El hecho de viajar a un lugar, de, o sea, yo estoy en un lugar de repente en Perú, ¿sí? Y yo quiero viajar a Argentina, o mejor dicho, a Brasil, o ya, de repente a Argentina, ¿sí? Si quiero viajar a Argentina, tengo dos opciones, o lo hago... Por vía aérea, o sea, por avión, o lo hago vía terrestre, ¿no? Que de repente debe haber, ¿no? O incluso vía marítima, ¿no? Puedo hacerlo, ¿no? De repente, si, si, si hay la posibilidad, puede hacerlo ¿no? Pero dentro de esas tres opciones, yo voy eligiendo la que más me conviene de repente, ¿no? La que tiene un grado de, de facilismo, de que pueda llegar más cómodo, o de repente de que, pues, llegue mucho más rápido, o de repente, de repente no quiero rapidez sino no quiero ir lento, pues... Eh, o tener una nueva experiencia, pero voy tomando decisiones a cada momento, ¿sí? Y cada decisión, aunque no se den cuenta, está basada en probabilidades, ¿ok? Si yo, mi objetivo, si mi objetivo es llegar rápido a Argentina, entonces lo más probable es que yo tome un avión, ¿verdad? O si yo quiero ir por una nueva vía, que es distinta, terrestre y... y y pues este, vía aérea, pues puedo ir por una vía marítima, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta de que voy tomando opciones, ¿ok? Voy evaluando qué es lo que más me conviene. ¿Cuál es más probable dentro de esas tres opciones, cuál tiene mayor probabilidad de acomodarse a lo que yo quiero, ¿sí? Yo quiero llegar rápido, pues por avión, ¿no? Yo quiero llegar de repente vía marítima, pues voy, ¿no? Si yo quiero llegar algo lento, pues voy por... Vía terrestre, de repente, ¿no? Me invento opciones, ¿sí? Pero se dan cuenta de que a cada momento estoy tomando decisiones y esas decisiones se basan, aunque no nos demos cuenta, en probabilidades, que es lo que más me conviene, ¿ok? Entonces, ahí radica la importancia de la estadística, ¿sí? Porque hablamos también de probabilidades, hablamos combinaciones, de repente, ¿no? Cuando alguno, alguno habrá jugado de repente la tinca, ¿no? acá en Perú le llaman la tinca pero en Argentina de repente algún sorteo o en Brasil o en el país que estén debe haber alguna especie de sorteo millonario, ¿no? Donde si tú haces una combinación de códigos, pues te entregan dinero, ¿no? Es como que el ganador, ¿no? O algo como las apuestas, ¿no? Las casas de apuesta de fútbol, ¿no? Entonces, te das cuenta de que esas ese grupo de personas que que apuestan por decir, ¿sabes qué? Yo creo que Real Madrid le va a ganar al Barcelona o Real Madrid le gana a, a, al City, ¿no? Al Manchester City, pues hay un grado de, de, de probabilidad de que yo acierte. ¿Ok? Y si yo acierto, pues tengo un premio, ¿no? Y así sucesivamente, se dan cuenta de que todo está muy vinculado a las probabilidades, a la estadística incluso, ¿ah? ¿eh? A la estadística. Si ustedes, incluso me atrevería a decir, si ustedes tienen una tendencia a, por ejemplo, llamémoslo así, eh, vestirse de un color, ¿sí? Por ejemplo, el color negro o el color verde o el color azul, pues, eh, y de repente van a otro país, ¿no? Es más por acomodarse de repente, por una cuestión más de outfit, ¿sí? Pues siempre van a tender a, 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 a tomar la decisión de, de vestirse de azul, ¿no? Me invento. ¿Sí? de algún color. Entonces, eh, y cada acción que nosotros vamos tomando de repente se hace costumbre para nosotros, pero en realidad estadísticamente se llama moda, ¿okay? porque es un acto repetitivo o más funcional que, que va con nosotros. ¿okay? Entonces, se dan cuenta de que todo, casi todo en nuestra vida es estadística. ¿okay? Ven incluso las elecciones presidenciales, ¿no? ven las elecciones presidenciales, el 90% de la de la población está de acuerdo con tal presidente y el, el 10% con tal presidente, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo sacan esas estadísticas? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esos números? ¿Se dan cuenta? Lo hacen a través de la estadística, ¿ok? Y ya vamos a ver que hay estadística en general descriptiva, estadística inferencial y estadística un poco más moderna que se llama estadística bayesiana, ¿ok? Bayesiana, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, ¿ok? ¿Qué hace la estadística descriptiva? Y puntualmente lo digo, describe, pero ¿qué describe nuestra data de actual hacia el pasado? ¿okay? Busca patrones de nuestra data actual hacia el pasado. ¿okay? Eso hace la estadística descriptiva. Nos ayuda a estudiar nuestro pasado, el comportamiento que ha tenido nuestra empresa, el comportamiento que hemos tenido nosotros de repente con nuestras finanzas a lo largo de todos los años anteriores, ¿ok? Entonces, la estadística descriptiva netamente se centra en estudiar mi data del presente hacia el pasado, ¿ok? Encontrar patrones, encontrar ciertos comportamientos, ciertas tendencias y así sucesivamente, ¿ok? La estadística nos ayuda a describir las cosas que pasaron, ¿ok? Nos ayuda a, a incluso a, a entender las cosas que sucedieron, ¿ok? Eso nos ayuda a la estadística descriptiva. Y hago un énfasis en eso porque, pues, algunos confunden con la estadística inferencial. ¿Qué hace la estadística inferencial? Es lo contrario. Si la estadística descriptiva analizaba desde el presente hacia el pasado, ¿sí? Encontrando patrones, encontrando tendencias, promedios, medias y así sucesivamente, pues la estadística inferencial hace inferencias, ¿sí? Por el mismo nombre. ¿Y qué es inferir? Es pues de repente hacer suposiciones, ¿no? hacer hipótesis. ¿no? Por ejemplo, algo incluso que hacen ustedes. Cuando leen un libro, ¿sí? ¿qué pasa con el libro? Ustedes están leyendo una historia, de repente un libro, una historia de algún personaje que, que está súper interesante y, y así sucesivamente, pero sin haber terminado el libro, ya ustedes pueden suponer de qué. Va a tratar el siguiente capítulo, ¿no? O las siguientes páginas, de qué me va a hablar probablemente de repente de, de que Carlitos se encuentra con su mamá, o, o Carlitos empieza, ingresa a la universidad, o Carlitos, eh, pues, eh, está estudiando algo nuevo, o no sé, me invento, ¿ok? Pero el, ya ustedes están haciendo inferencia de qué es lo que podría suceder en los siguientes capítulos, los siguientes contextos, ¿ok? Ya están aplicando estadística inferencial. Porque están haciendo suposiciones. ¿sí? Entonces, la estadística inferencial nos ayuda a eso, a suponer, a hacer suposiciones. ¿okay? Y una vez que yo hago suposiciones, ¿cómo sé si algunas suposiciones son buenas, malas, si, si tienen algún sentido lógico no? Ahí viene la probabilidad. ¿okay? Y con las probabilidades yo voy descartando opciones. ¿okay? Las hipótesis que voy planteando, pues las voy descartando con probabilidades, ¿okay? que también viene a ser parte del estadístico. ¿Vale? Entonces se dan cuenta de que de que pues hay mucha 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 idea de, de todo este funcionamiento de estadística descriptiva, de estadística inferencial, ¿sí? eh, que nos habla mucho de uno, del pasado, ¿sí? la estadística descriptiva, pero la inferencial nos habla del futuro, ¿okay? nos habla del futuro, de qué es lo que va a pasar, por qué va a pasar y si pasa o no pasa, cómo yo descarto una opción u otra. Por probabilidades, ¿ok? El P-value, que ya van a ver probablemente en algún momento dentro de la carrera, pero vemos que estos son sesiones introductorias para que ustedes puedan tener las herramientas adecuadas y afronten exitosamente el Henry Challenge, ¿vale? Listo. Entonces, ya les comentaba, la estadística nos permite recopilar datos, ¿no? Recopilar, organizarlos, analizarlos, presentar los resultados e interpretar, ¿no? Un ejemplo práctico, ya les comentaba, de. Eh, las elecciones presidenciales, ¿ok? Yo soy una persona que ya tiene de repente una mayoría de edad, sí, y necesita hacer sus elecciones. ¿Cómo yo hago mi elección, no? ¿Cómo yo sé qué presidente me conviene más, no? De repente tiene algún plan de trabajo, algún plan político súper interesante, eso es bueno, sí, claro que sí, pero hay algo más, ¿no? que justamente las instituciones propias del estado en el país que estén hacen un análisis estadístico, ¿ok? Toman poblaciones, toman muestras de toda una población para sacar eh, resultados, ¿no? Decir, sabes que el 80% está de acuerdo o están apoyando a tal presidente, ¿ya? Y el 20% a tal presidente, ¿vale? Entonces, esos números los sacan ellos porque, ¿por qué sacan esos números? Porque necesitan de repente encontrar tendencias, ¿no? Puede haber algunos errores, claro que sí, pero en gran parte nos da una tendencia hacia dónde va, ¿ok? No es que sea 100% seguro, sino que hay una tendencia de decir hacia dónde va, ¿sí? ¿Qué presidente tiene mayor aceptación de repente, ¿no? Entonces, para nosotros llegar a eso, tenemos que recopilar datos. ¿Cómo recopilamos en este caso, en este caso de elecciones, pues a través de encuestas, a través de entrevistas, ¿no? Se va recolectando ese tipo de información, ¿vale? Las organizamos, porque una vez que recolectamos, tenemos que... Organizar quiénes sí están a favor, quiénes no a favor, cuántos de repente son jóvenes desinformados, otros jóvenes informados, eh, o algunos que qué edad tienen, eh, cuántas veces van votando y así sucesivamente datos que nos van a ayudar a nosotros a sacar resultados buenos, ¿verdad? Y luego de esos tenemos que analizar porque no solamente la data queda ahí, ¿no? Nuestro trabajo como data analyst es encontrar patrones, ¿no? encontrar tendencias, ¿ok? Luego presentar la solución. Y nosotros interpretar los datos, comentar eso, ¿vale? La información, los insights que hemos recabado, ¿vale? Listo, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Ya les comentaba rápidamente de qué va la estadística descriptiva, ¿no? Se centra en resumir y presentar datos de manera accesible a través de tablas, ¿ok? El otro día teníamos las tablas, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo accedemos a esas tablas? Pues ya lo hemos hecho importando y analizando la data, ¿no? Pero. Quiero que se queden que nos ayuda a centrar en resumir y presentar datos de manera accesible, ¿ok? Para ello, nosotros presentamos gráficos, hacemos números y el objetivo principal es que nosotros podamos interpretar la información de diversas fuentes, realmente, ¿no? De diversas, diversas y diversas publicaciones, ¿no? Una información estadística en diversas publicaciones, podamos entender de qué va. Y recuerden eso, sí, les dije, ¿no? La, la estadística descriptiva nos habla del presente hacia el pasado pero la inferencial nos habla hacia el futuro, ¿ok? Como el futuro no conocemos, pues hacemos suposiciones, ¿vale? Y vamos descartando con probabilidades, ¿ok? Entonces, ese es la, el resumen de todo lo que es estadística, ¿sí? Es súper interesante, pero ya ven que, que, que funciona, ¿ok? Entonces, aquí lanzo la pregunta para todos. ¿Dónde crees que la, o al menos, ¿dónde crees que ves la estadística en tu vida cotidiana? A ver, piensa en ejemplos adicionales a los que yo les he comentado. ¿Tienen alguna idea? Algo que por ahí de repente nos gustaría que nos compartan su experiencia, algo que recuerden, algo que se les venga a la mente, de qué va la estadística ojo descriptiva o algo que hayan sentido que han aplicado, incluso probabilidades, ¿no? Algo que hayan aplicado de repente en su vida cotidiana. ¿Tienen algún ejemplo? A ver, piénselo y si me comentan. Voy leyendo los, los comentarios, voy leyendo los chats. A ver cómo... Recuerden que no hay respuesta mala ni buena, sino simplemente pues, son parte de lo que nos van comentando ustedes. ¿okay? Eh, por acá me dice, a ver todavía, no. sigo aquí, a ver, piensen en algún ejemplo que se les haya venido a la mente, algo donde hayan usado estadística, eh, cualquiera, estadística inferencial, estadística descriptiva, algún ejemplo que se les venga a la mente, que hayan usado, ¿sí? Pues por acá, a ver, voy leyendo los comentarios. Eh... Vale, bueno, de momento no van comentando muchos. Vale, no hay ningún problema. Pero ven que en general, ¿no? Ya les comentaba, las elecciones, sí, las elecciones, eh, incluso también la carga de la batería, ¿no? Del celular, les sale ahí, ¿no? este eh... No, incluso no la batería, miento, sino de repente en Google Maps, ¿no? Le sale como una especie de probabilidades, ¿no? No específicamente eso, pero como que una predicción, ¿no? De qué es lo que, qué, qué calles actualmente están muy concurridas, ¿no? O incluso las probabilidades de que mañana va a llover, ¿no? ¿Qué, ¿Qué condiciones climáticas vamos a tener mañana? Si va a ser un día soleado, un día lluvioso, ¿qué condiciones vamos a tener? ¿Verdad? También es súper importante. ¿Vale? Por acá me dicen las notas del cole. Ah, claro, también, ¿no? Si, si estudiaste, ya sabes que vas a sacar 20, ¿verdad? Pero si no estudiaste y, y de repente te, te centraste en otra actividad, pues podrías tener una alta probabilidad de que jales un curso, ¿verdad? Ah, muy buen ejemplo, William, Wilmer. Eh, por acá dice Ricardo, revisar si el motor del carro está trabajando bien al revisar. A revisar distancias y consumos, claro que sí, ¿no? El vehículo puedes ir adivinando hasta qué calle o cuántos kilómetros te va a funcionar el carro de repente, ¿no? Puedes ir adivinando o probabilidad eh, probabilísticamente determinar, ¿no? En qué momento se te puede averiar el, el vehículo porque ya lo veías algo mal, ¿no? De repente también, ¿no? Al momento de identificar patrones de nuestros actuales clientes, me dice Juan Camilo, claro que sí, ¿no? De podemos inferir, ¿no? De qué es lo que pasa con los clientes, ¿no? Si se va de repente, tiene algún patrón de comprar, por ejemplo, hay clientes que compran cosas carísimas, ¿ok? Pero desaparecen luego, ¿ok? Ya no te compran dos, tres, cuatro meses, ya no te compran, pero luego compran de nuevo. Entonces, puedes encontrar eh, patrones así, ¿no? O hay personas que compran barato pero diariamente te van comprando algunos productos, ¿ok? O personas que te compran, pues en promedio y es así cada dos semanas, cada una semana van comprando, ¿ok? Entonces puedes encontrar patrones e inferir a qué grupo de personas podrían pertenecer, ¿no? Claro que sí. Eh, La experiencia de hacer un trato o un negocio, claro, también, ¿no? Eh, si yo sé que tú me vas a pagar, yo te presto dinero y yo sé que tú me vas a pagar, entonces, eh, tú, o sea, porque te conozco y además confío en que eres responsable, pues te presto, pues sé que me vas a pagar, ¿no? Y, y si yo dudo de ti, es como que ya una probabilidad que lo voy teniendo internamente, ¿no? Yo sé muy probablemente esta persona no me va a pagar, ¿no? Entonces no te presto, ¿vale? Entonces, pero voy haciendo inferencias, se dan cuenta, ¿ok? Pero algo más de repente, la moda, ¿no? La moda. Seguro han visto tendencias de cómo se viste Bad Bunny, cómo se viste, no sé, Michael Jackson. O, bueno, han visto de repente vestimentas, algo de repente, no sé, por Halloween, siempre suelen vestirse de, de algunos personajes bastante interesantes, como Spider-Man y todo lo demás, pero es la moda, ¿se dan cuenta? Eh, de repente hay fechas propias en cada país donde cada persona pues, se viste de acuerdo a cómo está la moda, ¿no? De repente la moda está vestirse eh, con camisa de flores. Entonces todo el mundo por la moda sigue sí, de que, pues, ah, sí me gusta la camisa de, de, con flores, con colores, y así hawaiana y todo, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que, pues, hay patrones también de moda, ¿no? Que, 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 que nos, nos influye a nosotras a tomar decisiones, ¿ok? Por ahí Luz Ángela comenta Waze, claro que sí, Waze también, ¿no? Para definir cuáles son las calles más que tienen alta probabilidad de que sean estén muy este que el tráfico sea muy intenso, ¿vale? Hábitos de consumo durante el año para generar promociones, claro que sí, ¿no? Incluso las personas también que, que pues comen cosas, digamos, así un poco vegetarianas o veganas, pues cuáles son su frecuencia de consumo, ¿no? ¿Cuánto compra? ¿Qué perfil tienen? Y, y pues qué cosas consumen más, ¿no? Entonces hay temas muy importantes. Se dan cuenta que todos lanzan muy buenos ejemplos, ¿ah? ¿eh? Y aunque parezca que es normal, pero en realidad hay estadística detrás, ¿no? Hay, hay comentarios propios de, de, de probabilidades o estadística que se utilizan muchísimo, ¿vale? Vale, entonces continuamos entonces. Y ahora hablamos de po población y muestra rápidamente, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, profe? La, ¿La población y la muestra son lo mismo? No. Eh, conceptualmente no son lo mismo porque una engloba a la otra, ¿ok? Población está aquí y muestras es más grande, ¿ok? Es como que un conjunto, población, y la muestra es solamente una porción de esa, de esa población, ¿ok? Por ejemplo, población sería todas las personas que viven en un país, ¿ok? Todas las personas que viven en un país, ¿vale? Por ejemplo, en Perú somos 32 millones, ¿ok? Oh, de repente ahora son más, ya, pero un aproximado de 32 millones, ¿ok? Si yo quiero hacer un estudio científico o, por ejemplo, para las elecciones, ¿okay? las elecciones presidenciales, seguimos en lo mismo. Si yo quiero determinar qué presidente tiene mayor favoritismo a nivel de todo Perú, pues, ¿qué hago? Toco la puerta a los 32 millones, ¿eso haría? O sea, contrataría a miles de personas para que entrevisten a las 32 millones de personas para que me digan a qué presidente están a favor. O sea, ¿con qué presidente están más de acuerdo? Haría eso o de repente lo que haría es tomar una muestra, ¿no? Si en Perú somos 24 regiones, o ya no sé, me invento un número, y dentro de esas regiones, pues sabemos que hay miles de personas, pues puedo tomar de repente de cada región, me imagino, vamos 30 regiones, ¿ok? Perú tiene 30 regiones, es 30 lugares distribuidos aleatoriamente, ¿ok? Entonces... De cada lugar yo puedo tomar, pues, no sé, 100 o 1000, 1000 personas, ¿ok? Pero y es un número chiquito que representa toda, la, toda la, la región, ¿ok? Y así sucesivamente de cada región puedo ir tomando información, por ejemplo, ¿ok? Pero no voy a tomar las 32 millones, ¿no? Ahora imagínate, si, si hablamos de fútbol, ¿ok? Si hablamos de fútbol, yo quiero hacer un estudio de quiénes están a favor del Real Madrid versus del Barcelona. Yo quiero saber cuántas personas están a favor de eso, ¿ok? ¿De qué equipo están, apoyan más? ¿okay? Yo quiero saber, ¿qué equipo apoya más una persona? ¿okay? Entonces voy a hacer un ejemplo de eso. ¿Y qué hago? Voy alrededor de todo el mundo y entrevisto a todas las miles de millones de personas que existen en, en el mundo. Eso haría, entrevistaría a cada uno, le tocaría la puerta y le diría, oye. ¿De qué equipo eres? ¿Del Real Madrid o del Barcelona? ¿Le diría eso? Pues vemos que es ineficiente y además es súper complicado, es costoso, nos toma tiempo y puede, pues, incluso demorarse años en sacar solamente un resultado, ¿vale? Entonces, por eso es que se toman muestras, ¿ok? De repente, si yo quiero saber por países, pues de cada país puedo tomar mil personas, ¿sí? O 100 200 personas, como gusten, pero recuerden que cuanto más grande sea la muestra, pues es más confiable el resultado, ¿vale? Entonces, de eso va, ¿ok? La población y la muestra, ¿ok? Si yo quiero entrevistar a un país, ¿de qué presidente está de acuerdo? Pues no voy a ir a todas las personas a tocarle la puerta y decirle de qué país va o de qué presidente va, ¿no? Si tomo algunas muestras, ¿ok? Unas mil personas de Lima, otras miles personas de Cusco, otras miles de Arequipa, y así, ¿no? Pequeños grupos de personas, pero que al final me van a representar un todo, ¿vale? Entonces estoy tomando muestras para crear un resultado, ¿ok? Y eso me agiliza. Obviamente no es 100% confiable, porque de repente eh, eh, no representa a toda mi población, pero estadísticamente es, eh, llamémoslo así, que es, eh, hay un término, estadísticamente eh, confiable. Eso ¿OK? es estadísticamente confiable por el sentido de que estamos hablando de muestras que sí representan a una población. ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra. Población es lo grande y muestras son parte de, de ese conjunto enorme. ¿OK? Son pequeñas porciones de datos. ¿vale? Esa es la diferencia, puntual. Ahora hablamos de distribución de frecuencias. ¿OK? ¿Qué es la distribución de frecuencias? ¿OK? Por ejemplo, lo que comentaba alguien por acá, ¿no? Decía: hábitos de consumo. Durante el año para generar promociones. ¿no? Los Ángeles come, comentaba eso. ¿no? Y tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos? Por ejemplo, si es una persona vegana, pues va a consumir muchas verduras de repente. De repente me equivoco, pero pues hago comentarios. Pero muchas verduras, cosas vegetarianas, ¿no? Y, al, y muy saludables de repente. Pero ¿cuál es el hábito? ¿Cuál es la frecuencia de los lunes? ¿Qué compra los lunes? Compra algún tipo de verduras los martes compra otro tipo los miércoles y así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cantidades va comprando de repente, ¿no? Este día, el lunes, compró 30 frutas, ¿no? 30 verduras. El martes compró 10, el miércoles 15 y así, ¿no? ¿Qué frecuencia durante la semana, ¿no? Se va distribuyendo. Ahora esto lo vemos semanalmente. Ahora podemos verlo mensualmente, ¿no? Durante el mes, ¿cuánto ha comprado de repente de tomate? Durante el mes, ¿cuánto ha comprado de eh, zanahoria? Cuánto ha comprado de, de repente de champiñones, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Vemos cantidades y por cada uno de estos de estas verduras, de estos frutos, eh, ¿cuál fue la cantidad? ¿Con qué frecuencia compró, ¿ok? ¿Cuál fue la frecuencia de compra? Entonces se dan cuenta de que esas frecuencias son como que distribuciones que nos ayudan a nosotros a analizar los datos, ¿ok? Para yo decir, de repente, ah, esta persona fue al banco tres veces durante la semana. ¿Sí? y la, la semana siguiente pues fue otras cuatro y la semana posterior a esa fue cinco y así sucesivamente ok voy haciendo distribuciones para ver el comportamiento de mi data para yo entender cómo se va comportando eh, la, la data a lo largo de todo este proceso ok vuelve por ahí comentado estadísticamente significativo exacto ese es el término estadísticamente significativo vale eh, y las frecuencias de, la distribución de frecuencias va por ese lado, ¿vale? Entonces es una representación tabular que facilita el tratamiento conjunto de datos, ¿ok? Vale. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Listo. Eh, vamos a construir ahora una tabla de frecuencias en sheets, pero eso de repente les voy, lo hacemos mañana como un ejercicio, ¿sí? Pero quiero tocar de repente estos temas rápidamente para mañana hacer un ejercicio más robusto, ¿vale? Los histogramas, ¿vale? Entonces vamos directamente a estos puntos para mañana hacer los ejercicios bastante más completos, ¿vale? Los histogramas, ¿de qué van? Pues los histogramas nos hablan de una distribución de frecuencias, ¿ok? Nosotros ya teníamos una, una distribución de frecuencias como tal, ¿sí? Ya teníamos tablas, tenemos que los lunes compras tres veces, los martes compras cuatro veces y así, ¿no? O de repente, eh, lo, en una semana has ido tres veces al banco. En la otra semana ha sido cuatro veces y la, otra, la posterior esa ha sido diez veces, ¿no? Pero esas distribuciones nos ayudan a entender tu comportamiento tuyo, algún patrón debes tener, ¿no? Y si eso se repite cada mes, pues ya es un patrón propio tuyo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que influye mucho estas distribuciones de frecuencias, ¿ok? Pero las distribuciones de frecuencias quedan a nivel tabular. Los histogramas nos ayudan a representarlo gráficamente, ¿ok? Y estos gráficos son justamente lo que les comentaba, ¿no? De repente tenemos rangos, estos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, 3, representan el grado de satisfacción de un cliente, ¿no? Un cliente al que yo le vendo mis productos, que también fue atendido, que también llegó el producto, si le gustó o no le gustó, él nos, no, nos lo dirá a través de eh, puntajes, ¿okay? Donde menos 3 es súper malo, la experiencia fue súper mala, pero el número 3 positivo sí es una experiencia muy buena, ¿no? Una experiencia top, una experiencia alucinante, ¿ok? Entonces, pero el cero va a significar una experiencia neutra, ¿ok? Porque donde no fue ni malo ni bueno, fue promedio, ¿ok? Fue donde la mayoría de empresas hace, ¿ok? Pero se dan cuenta de que eh, esas distribuciones me interesa saber para yo atacar a mi, a mi de repente, a, a cómo está funcionando mi empresa, ¿no? porque lo que yo quiero es que la experiencia de usuario sea lo mejor posible, ¿no? Pero veo que, sí, obviamente, hay personas que me puntúan de, en el 0.5, entre 0 y 0.5, pues tiene una alta puntuación, ¿no? Pero en realidad lo que debería suceder es que mi data debe estar un poco más entre 0 y 3, ¿no? Y no tanto entre menos 3 y menos 1, porque ya son data un poco no tan buena, ¿verdad? Porque no influye mucho. ¿Vale? Entonces se dan cuenta de que esa distribución me ayuda a entender de cómo va mi empresa, ¿no? Yo puedo decir que ahorita la gran mayoría se centra en lo neutro, ¿ok? Tienen una aceptación regularmente buena, pero más están en, en neutro, ¿no? O sea, no, no opinan ni bien ni mal, simplemente están ahí, ¿vale? Eh, donde más sí puedo inferir es incluso de que hay personas de que pues tienen un calificativo negativo, ¿no? También, ¿vale? no No muy bueno. Y hay pocas personas que sí nos dicen de que el producto es pues top, no es súper bueno. Pero aquí sí hay una gran cantidad de personas que nos califican como también personas que pues que nuestro modelo de negocio no está funcionando con una experiencia de usuario agradable. ¿okay? vale Entonces se dan cuenta de que estas distribuciones nos ayudan a entender. Y a ese nivel tenemos que llegar, ok. Porque la data cruda no nos sirve. Ya les dije, nosotros una data en una tabla no nos sirve. Lo que nosotros tenemos que hacer es visualizar, ¿ok? Tenemos que hacer gráficos y esos gráficos compartirlos a los stakeholders o a los personajes interesados en el proyecto para que ellos nos ayuden a tomar decisiones y nosotros proponer soluciones a algún problema, ¿vale? Entonces, quiero que se queden con ese concepto puntualmente y bueno, ya el viernes, sí, eh, perdón, mañana mismo. Sí, mañana continuamos con la parte de medidas de tendencia central, ¿ok? Ya vamos a hablar de media, moda, mediana, percentiles, cuartiles, ¿sí? Vamos a tocar ese tema un poco más, y, pero muy vinculado a la visualización de datos, ¿ok? Vamos a tocar esos temas y, bueno, nos quedamos ahí, ¿sí? Listo. Entonces, espero que la clase haya sido de su agrado. Eh, ya saben que cualquier comentario es bienvenido. Eh, estamos en comunicación por Slack, por Instagram, ya saben, damos luna, me encuentran así. Y bueno, ya estamos en contacto, ¿sí? Listo. Que tengan todos eh, una linda noche y nos vemos mañana, ¿vale? Listo. Cuídense. Un abrazo a todos. Bye bye.